Con las muy buenas tardes, honorables concejales, señora personera que nos acompaña por las redes, por nuestra plataforma, señoras de la administración, personal de defensa civil, personal de bomberos, muy buenas tardes, nuestra secretaria, nuestro camarógrafo. Siendo las 6 p.m., damos inicio a la sesión ordinaria programada para el día de hoy, martes 9 de noviembre del 2021. Señorita secretaria, a todos los presentes con el llamado a lista. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado Mar Esperanza. Camacho Sánchez Luis Fernando. Presente. García Correa Henry. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Presente. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Rodríguez Monedas Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum deliberatorio decisorio con 11 concejales presentes. Habiendo quórum decisorio, vamos a conocer el orden del día propuesto para hoy. Orden del día, 9 de noviembre de 2021, sesión ordinaria. Primero, llamado de lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, consideración aprobación acta 056 de noviembre 5 de 2021. Quinto, invitación Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Sexto, resolución número 032 de mayo 9 de 2021, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Aviso que se va a cerrar el orden del día. Aprueban los concejales el orden del día. Con el llamado lista a los concejales que están virtual, por favor. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Cuaje Forero Luis Miguel. Aprobado. Cuaje Forero Luis Miguel. Aprobado. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Aprobado. Rodríguez Monedas Juan Pablo. Aprobado. Se aprobó con 11 votos de los 11 concejales presentes. Siguiente punto. Himno del municipio de Tabio. Siguiente punto. Consideración aprobación acta 056 de noviembre 5 de 2021. Se pone a consideración el acta número 056 de viernes 5 de noviembre del 2021. Sigue en consideración el acta número 056.
Aprueban los concejales el acta número 056 con el llamado a lista de los concejales que están virtual. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Pero Luis Miguel. Aprobada. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Aprobada. Rodríguez Díaz. Rodríguez Munear Juan Pablo. Aprobada. Se aprueba con 11 votos de los 11 concejales presentes. Siguiente punto. Invitación Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, pues agradecerle a todos ustedes pues el llamado que le hizo la mesa directiva. Sabemos que ustedes hacen parte del Comité de Gestión del Riesgo. Pues para nosotros es muy importante saber, digamos, del apoyo de cada una de sus secretarías. Sabemos que estamos en una ola invernal y pues Tavio no ha sido uno de los que tampoco se ha visto salvado en estas lluvias. Entonces no sé si arrancamos con Secretaría de Infraestructura. Digamos, ¿qué ha adelantado usted en apoyo a este tema y pues las problemáticas que ha visto y que creo que van a realizar a futuro, ¿no? Tiene el uso de la palabra, ingeniero. Bueno, buenas noches, concejales presentes, mesa directiva y secretaria, señor Malaver, demás compañeros de la administración municipal. Bueno, primero comentarles que obviamente la mesa, el Comité Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres está en cabeza de la Secretaría de Gobierno, más sin embargo, pues hemos atendido varias, digamos que dependencias y entidades e instituciones, una serie de impases que han venido paseando por la ola invernal. Digamos que desde infraestructura tengo un reporte, digamos que bastante rápido, de los puntos donde hemos hecho atención. Hace dos semanas se nos presentó un deslizamiento y un derrumbe en la vía Tavio Subachoque, la cual se vio un desprendimiento de unas rocas bastante grandes y pequeñas que digamos que mantuvieron la vía un momento sin paso, donde tuvimos asistencia la Secretaría de Infraestructura, el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil atendiendo esta emergencia, y también pues un concejal presente, que es el concejal Arturo, que también nos estuvo acompañando en esta zona donde nos tocó mover este deslizamiento. Todo esto pues se debe, digamos, que a las correntías superficial de aguas que se ha venido, lo que hace que migren los finos y digamos que se desprendan grandes cuerpos como son rocas, y sobre todo en sectores del Salitre, que digamos que en temporadas fuertes de invierno, no solo en este gobierno sino en gobiernos anteriores, se han visto bastantes desprendimientos de roca en ese sector. Este, gracias a Dios, pues no tuvo víctimas, ni materiales, ni personas, digamos, y pues digamos que se atendió de esta manera. Otro sector que también tuvimos gran inundación es la vía en Río Frío Oriental, sector La Lucera, lo que llamamos como cancha de tenis. Esta es una vía bastante pronunciada donde tuvimos una inundación, yo creo que la más fuerte que hemos tenido en el municipio en este momento es esa, donde toda la vía de Río Frío pues se vio bastante, digamos que afectada. Yo siempre, digamos que hablo con los presidentes de junta y algunos concejales, les comparto el decreto 036 de 2021, que digamos que solicita o requiere a los propietarios colindantes con vallados, cunetas y donde tengan que hacer rocería, obliga a hacerlos, y en caso de que no, pues la inspección de policía proceda a realizar las respectivas sanciones al lugar. Esto es una invitación no solo para eso, concejal, sino que también sería bueno, digamos, que la comunidad de pronto que nos ve, y de pronto ustedes que están de frente a toda la comunidad de sus diferentes sectores, les puedan comentar que hemos visto casos donde hasta han tapado vallados, cosa que nos sucedió allí en el punto del Colegio San Jorge, donde era el antiguo First Step. Hubo una inundación bastante gigante porque detectamos que vecinos de predios bastante grandes, donde habían vallados en algún momento del municipio, pues los taparon. Entonces, ¿qué pasa? Pues el agua tiene que buscar salida por algún lado, y más en grandes cantidades, donde también atendimos esta emergencia con bomberos, con la empresa de servicios públicos, con Defensa Civil, y agua, nivel de agua o lámina de agua que llegaba aproximadamente a 50 centímetros, donde les tocó evacuar a los niños, profesores y algunas casas del sector. Tres o cuatro casas se vieron afectadas. Esto pasa cuando no cuidamos, digamos que estos cuerpos hídricos, sus cauces naturales.
La gente de pronto a veces piensa que un vallado, pues como nunca, no llueve todos los días y como no se ve lleno, entonces nunca va a pasar nada. Y esto se refleja en estos momentos. ¿Sí? Entonces atendimos, como le decía, vía Tabio Subachoque, vía Río Frío La Lucera. También tuvimos que ir a hacer visita en el sector La Lucera, Camellón. No me acuerdo el número, bueno, Camellón, donde vamos a hacer el proyecto de placahuella. Allá también vemos que hay una gran escorrentía de agua, y hasta en temporada de verano baja mucha agua. Yo, como le decía a la comunidad de Río Frío, que pues igual le expreso una felicitación por esta comunidad, porque en las inundaciones salieron con palas, ayudar a la gente de la comunidad ahí haciendo su rosería, ayudando a mover tierra, pues nosotros con la maquinaria allá. Y pues ojalá así fuese, digamos, que en todos los sectores del municipio. Hay sectores que colaboran más que otros y son más unidos, digamos, las comunidades. Estos tres puntos, principalmente concejal, son los que hemos atendido, digamos, con maquinaria del municipio, que son, digamos, de rápido, digamos, de intervención. Pero seguramente aquí en el Comité de Gestión del Riesgo, en el reporte de Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, de Medio Ambiente, de la inspección, habrán otros casos donde hubo también inundaciones que no hubo necesidad de llevar maquinaria, porque pues no era necesario o no se tenía un acceso ahí. Otro punto que fuimos a atender, acordándome acá, fue en el sector Los Conejos, donde un vecino desvió también el vallado y lo vio fácil y lo mandó para la vía. Entonces inundó unas casas del sector abajo, se le hizo el requerimiento, la inspectora ya está al frente del caso, y pues es recordarles a ustedes que hay un decreto vigente que algunas se los comenté acá en una sesión que me invitaron, es el 036 de 2021, algunos concejales lo tienen ya en su WhatsApp, de pronto para que lo compartan dentro del grupo, y es donde se le exige a las personas que mantengan sus cuerpos hídricos, y no solo en tiempo de verano, porque como le digo, como en tiempo de verano nada pasa, no hay agua, pues dicen, ah, bueno, pues entonces dejémoslo así y tapémoslo, que como aquí, y ahorita cuando llega el invierno es que se ven esas inundaciones tan tremendas. Gracias a Dios no nos ha pasado, digamos, que a tener víctimas fatales, sino algunos temas materiales más allá, y digamos que estos son los puntos que hemos atendido con la maquinaria del municipio, concejales. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por su reporte. Veo que la Secretaría de Gobierno tiene una presentación o le seguimos dando la... Muy buenas noches a todos los honorables concejales, a la secretaria, al encargado acá de prensa del honorable consejo. Agradezco la presencia de mis compañeros de la Corporación Autónoma Regional CAR, y pues un saludo especial también a toda la comunidad. Como lo indicaba pues el ingeniero Felipe, la Secretaría de Gobierno es la secretaria técnica del Consejo. Somos 13 integrantes bajo el decreto 018 de 2018, quienes somos los encargados pues de la mitigación y reducción de riesgos acá en el municipio. El Consejo Municipal, que ha adelantado respecto pues a la temporada de lluvias en temas de prevención, pues se realizó un video en donde se daban las recomendaciones a la comunidad de no arrojar basuras, no arrojar escombros, de la limpieza de los vallados, todo con el apoyo de los organismos de socorro. Se sacó también un post que se ha enviado por diferentes grupos y socializado a la comunidad en la prevención también ahorita por la temporada de lluvias, de todo, tanto de los riesgos que se pueden tener como las prevenciones que debemos también pues percatarnos cada uno de los ciudadanos. Se sigue socializando de acuerdo pues a la campaña Tabio Seguro Manos a la Obra, el directorio de emergencias, donde también pues ahí estamos bastantes integrantes del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para atender cualquier emergencia que se requiera. Hemos contado pues con el apoyo de también muy importante de uno de los integrantes del consejo, que es Emsertavio, quienes han hecho pues limpiezas y el apoyo respectivo de las inundaciones que se han presentado en el municipio, y también han hecho pues prevención y también una campaña para que reciclemos pues también el agua en época de lluvia.
De igual manera, los organismos de socorro pues son nuestra mano derecha en el tema de apoyo en el tema de la temporada de lluvias. La Defensa Civil, por medio de la emisora, y digamos ha socializado a toda la comunidad también la prevención ahorita en temporada de lluvias. ¿Puedes compartir la pantalla que nos está Qué pena con ustedes que nos está saliendo compartida la pantalla en nuestro vivo en directo, entonces ya continuamos. Entonces, gracias al apoyo de nuestros organismos de socorro, pues se viene realizando también el monitoreo del río Frío, todo el tema de trabajo de prevención pues a toda la comunidad, y pues así también como la atención de todas las emergencias que se nos han presentado acá en el municipio con ocasión de la temporada de lluvias del fenómeno de la Niña que estamos atravesando. Hemos tenido pues no solo pues la afectación por el tema de inundaciones, pues que no han sido digamos tampoco de gran magnitud de pronto como en otros municipios, digamos que la mayoría han sido espejos de agua, 10, 20 centímetros que digamos ha afectado de pronto vías, viviendas, pero pues también hemos tenido afectaciones como lo indicaba el ingeniero, por caída de árboles, el tema de el deslizamiento de tierras que se ha presentado. Y la mayoría de afectaciones, todo porque pues se nos está presentando que en el municipio pues efectivamente las personas no están cumpliendo con la limpieza de sus vallados, entonces pues no tiene el agua por dónde correr y ahí ellos mismos se ven afectados en sus viviendas por la afectación que se está presentando. Respecto a ese tema, la inspectora de policía, porque como recibimos la circular de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, le ha tocado, pues, como lo indicaba el ingeniero, con el decreto que se expidió este año en enero, empezar a notificar a la comunidad para la limpieza de los vallados. Entonces, la inspectora ha hecho un trabajo arduo en el tema de informar a la comunidad pues las obligaciones que tiene y de notificarlos bajo el decreto para que por favor limpien los vallados y no se nos presenten de mayor gravedad estas afectaciones en el municipio. Por ejemplo, un caso en particular, habíamos notificado al colegio San Jorge
Y mire, posteriormente fue afectado por el tema de la inundación. Entonces, son todos estos temas de prevención que debemos tener todos los ciudadanos para poder, pues, digamos que no nos afecte todos estos temas, efectos naturales que se presentan como tal. No sé, la inspectora de pronto reporte. Ah, pues digamos contarles también, pues que como Secretaría Técnica del Consejo Municipal, pues nosotros, yo soy la encargada de notificar a la Unidad Administrativa Especial de Cundinamarca de Gestión de Riesgo, todas las afectaciones que se presentan en el municipio, todos los reportes, con las actas enviamos, solicitamos pues el apoyo de ayudas que ha sido, digamos, ahorita lo necesario ha sido el tema de Bactor y motobombas, pues que se han requerido para la atención de las inundaciones. Sí, doctora, es importante también sobre qué ha adelantado en el Gracias. Tema del decreto. Muy buenas noches. Quiero leerles a toda la comunidad, pues ya que estamos en vivo, el oficio que se ha venido repartiendo pues por todo el municipio. Desde el mes de julio empezamos por Lourdes, seguimos en Río Frío y en Carrón. Dice, Alcaldía de Tabio, Cundinamarca, Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Inspección de Policía Municipal. Destinatarios, propietarios, poseedores, tenedores, arrendatarios de predios urbanos y rurales. Referencia, recuperación, limpieza, mantenimiento, destaponamiento, remoción y conservación de vallados y otros frente a inundación o cualquier emergencia. Se les informa a todos los propietarios y o arrendadores de predios, tanto urbanos como rurales, que para afrontar los efectos de la temporada de lluvias y teniendo en cuenta el decreto 036 del 25 de junio de 2021, emitido por la Alcaldía Municipal y demás resoluciones emitidas por la CAR, es deber de todo ciudadano proceder a mantener en perfecto estado de limpieza, destaponamiento, mantenimiento, recuperación y conservación de vallados, cunetas, zanjas, aguaderos, quebradas, ríos, etcétera. Así también suspender el depósito de escombros y materiales de construcción en las vías públicas y andenes del municipio de Tabio, Cundinamarca. Los propietarios y o constructores de los inmuebles en reparación y o construcción guardarán dichos materiales o buscarán un lugar para depositarlos con el fin que las vías y calzadas estén despejadas. Todo lo anterior debe cumplirse en la forma expresa y tácita, so pena de iniciar acciones legales y posibles infracciones acordes con dicho decreto y normas concordantes, así como también lo estipulado en la Ley 1801 de 2016. Esto es de multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre otros. Por lo tanto, se invita de manera cordial al propietario y o arrendatario a cumplir con estas obligaciones, dando muestra de cultura ciudadana, sentido de pertenencia, compromiso y prevención frente a posibles emergencias, para lo cual se le otorgará un término de 5 días calendario a partir del recibido de la presente notificación para realizar las actuaciones al lugar. Listo, y se les hizo firmar. Aquí tengo una lista donde encabeza el Colegio San Jorge, que fue notificado en su debido momento, antes de la inundación. Bueno, también les informo que en el sector de Los Conejos fuimos con planeación, infraestructura, bomberos, y se observó que en ese sector desviaron el vallado y lo pasaron a otro predio para hacer la servidumbre, para hacer la placa huella, y pues construyeron casas por donde iba el vallado. Entonces, como la construcción sobre cuerpos de aguas es imprescriptible, la infracción, entonces pues ya se están citando a los propietarios de esos inmuebles pues para declarar los infractores e iniciar la sanción correspondiente, ¿sí? Esa es mi información. Gracias. Doctor, una cosita, sí. Qué pena que me va a salir un poquito del tema ahí, pero veo que tiene la visita en el sector de Los Conejos. Sí, señor.
y alguna comunidad está inconforme de que los señores que desviaron ahí el tema de la quebrada colocaron como unos bolardos entre la vía pública, como en una entrada, unos bolarditos en cemento. Me preguntaban que qué tan legal eran esos bolardos. Le dije, pues, no. De pronto no sé si como va a estar de pronto allá su merced. Sí, sí, señor, gracias. Listo, estaremos pendientes gracias. De eso. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, gracias. Entonces, le voy a dar uso de la palabra a la ingeniera Joana para Medio Ambiente sobre el tema. Bueno, buenas noches a todos, concejales y personas que están viendo la transmisión en este momento. Bueno, respecto al tema de esta temporada de alta precipitación, desde la Secretaría de Ambiente se han recibido 4 solicitudes de usuarios, 2 en Río Frío Oriental y 2 en Centro Santa Bárbara, respecto al tema del rebose del pozo séptico a causa pues, de las altas precipitaciones. Pues para comenzar, pues respecto a lo que han hablado mis compañeros, es importante recalcar el primer aspecto, el cual hablaba la inspectora de policía, y es el tema de la conservación de las quebradas, del río, de los vallados, debido a que este tipo de situaciones se han presentado precisamente porque la mano antrópica pues, del ser humano ha realizado taponamiento en las quebradas, por ende pues el agua vuelve, el agua tiene memoria, ahí sí como dicen, entonces el agua vuelve y si me obstruyen mi cauce, pues yo miro por dónde cojo y ahí es cuando empiezan a verse los desastres naturales, que derrumbes de casas, que inundaciones en viviendas que están construidas donde no debe ser, entonces de ahí erradica todo. En las visitas que hemos realizado, pues se ha evidenciado que por las altas precipitaciones, las personas que tienen pozo séptico y no hacen un uso adecuado del mismo, pues obviamente agua sanitaria, agua de grises, adicionalmente agua de precipitaciones altas, pues los pozos sépticos van a colapsar, ¿cierto? Generando vertimientos y afectaciones a sus vecinos. Entonces, el hecho de que en un sector no haya un sistema de alcantarillado, porque el municipio pues lamentablemente no tiene los recursos para tener en todo lado alcantarillado, en el momento de que una persona requiere una licencia de construcción, tiene unos diseños aprobados por la Secretaría de Planeación en base a su diseño técnico del pozo séptico. Muchas personas no acatan estos diseños y tampoco hacen una correcta disposición de sus pozos sépticos. Entonces, en las visitas que nosotros hemos realizado recomendaciones a los usuarios de que primero, pues debe tener por cada vivienda la construcción de un pozo séptico. Segundo, debe realizar la correcta disposición, pues la empresa Servicios Públicos con el convenio que firmó con la Administración Municipal cuenta con un tanque estercolero, el cual pues ha tratado de solucionar en los puntos más álgidos, digamos como es el bote, el tema del desocupe, para hablarlo de manera general, de los pozos sépticos. Si no se cuenta, digamos, si tenemos en estado grave el pozo séptico, pues lo ideal es que las comunidades en el sector se unan y hagan y contraten un tanque, un Vactor, el cual pues obviamente es un cobro que tenían que asumir los usuarios, porque en el momento de que yo obtengo una licencia de construcción, yo tengo que hacerme responsable tanto de mis aguas residuales como el manejo de mis aguas lluvias. Adicionalmente, evidenciamos que en muchas viviendas son 5 casas unidas a un solo pozo séptico. Entonces, el deber ser no es ese. Cuando yo adquiero una licencia de construcción, cada casa debe contar con su pozo séptico y en un tamaño considerable según la cantidad de agua que se va a disponer en el mismo. Esto depende de la cantidad de personas que van a vivir en la casa. Pero si amarramos 5 casas a un pozo séptico, pues obviamente cualquier sistema séptico se va a saturar. La recolección de aguas lluvias es obligación, y lo dice la 373, del 97, donde dice que cada usuario tiene que hacer uso y reuso de las aguas lluvias. Entonces, evidenciamos que en muchas viviendas no tienen canales ni tanques de recolección de agua lluvia. Entonces, esta es otra recomendación que se le hace a los usuarios, tener tanques de reserva, porque esta agua lluvia se puede utilizar. Si tienen un tratamiento,
pues, para el consumo, pero pues obviamente las personas no conocen el proceso para tratarlas, pero si no, se puede hacer para uso doméstico, para riego, para los animales, ¿cierto? Y no obstruir las quebradas, sino recoja el agua de sus viviendas y reutilícela para el ganado, para lavar el jardín, ¿sí? Para cosas domésticas que pueda la calidad de este tipo de agua reutilizarse. Entonces también hacemos este tipo de sugerencias en los informes que le hemos pasado a la comunidad, porque pues la idea es tratar de reutilizar al máximo y manejar los filtros perimetrales de sus viviendas o de sus fincas, para que primero el agua no se pierda, segundo, para que los predios no se saturen, porque a veces llaman, es que se inundó mi predio, pero va a bomberos y lo que evidencia es que es un encharcamiento por simplemente agua lluvia. Entonces esto sucede porque las personas no hacen el manejo de perimetral de sus aguas lluvias. Entonces, pues esto son las recomendaciones muy en general, hacer un llamado a la comunidad aprovechando este espacio para que reutilicemos el recurso hídrico, para que no obstruyamos las quebradas, para que hagamos caso y cumplimiento a la normatividad, construir por fuera de los 30 metros. Estos estudios que se han hecho desde las corporaciones no ha sido simplemente por hacer papel y estudios, sino para que se haga cumplimiento porque por algo sucede. Hemos visto cómo está Barranquilla, cómo está Bogotá, ustedes han visto cómo está Pacho, cómo otros lugares se han visto afectados por el tema de las inundaciones, porque las precipitaciones cada vez están más altas debido al cambio climático. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el tal cambio climático sí existe y que efectivamente si no conservamos y protegemos lo que tenemos actualmente, pues cada año va a ser peor. Entonces pues de pronto más cultura ciudadana, más cuidado ambiental, y pues cualquier asesoría que necesiten de la Secretaría de Ambiente, estamos a puertas abiertas para alguna asesoría que tengan en sus predios. De resto no hemos recibido ninguna otra solicitud. Muchas gracias, ingeniera. Voy a darle el uso de la palabra al ingeniero Carlos Javier, gerente de Insertavio, sobre el tema de, durante su secretaría, que no ha sido el apoyo con el tema de la ola invernal y todo el tema que estamos pasando. Tiene el uso de la palabra, ingeniero. Muy buenas noches para todos los honorables concejales, mis compañeros que nos acompañan, la Defensa Civil, bomberos y las demás personas que nos escuchan o nos ven por el Facebook Live. Con referente a la pregunta de las acciones que ha realizado la empresa de servicios públicos, pues desde comienzos de año nos estaba reportando la CAR que se iba a presentar el fenómeno de la niña por el tema de que es un fenómeno ya previsible. El fenómeno de la niña es la oscilación que genera una fase positiva en el cono sur y suben las aguas, o las aguas frías, los vientos fríos, y se estrellan con las del trópico y generan mucho más intensidad de lluvia. Era algo que ya se sabía, por ende nos informó la CAR y IDEAN que debíamos comenzarnos a preparar. ¿Qué hizo la empresa de servicios públicos en su momento? Realizó un contrato de prestación de servicio con una persona aquí del municipio de Tabio para realizar la limpieza manual de todos los sumideros del municipio. ¿Eso con el fin de qué? De agilizar la evacuación mitigar el tiempo de retención del agua sobre las vías y agilizar la evacuación del agua lo más rápido posible. Ustedes vieron muchachos trabajando en horas de la noche, limpiando los sumideros por todo el municipio con el fin de prever eso. Adicionalmente, realizamos jornadas intensas de lavado y limpieza de la tubería. ¿Con qué fin? Con lo mismo, con el fin de garantizar la más pronta recuperación, la más rápida evacuación del agua lluvia sobre nuestro sistema. Ya es de conocimiento de todos ustedes, nuestro sistema alcantarillado en condiciones está. Entonces lo que tratamos fue de mantenerlo en las mejores condiciones para esta eventualidad. Adicionalmente, es en el tema del alcantarillado, que es lo que más representa. Ustedes se han dado cuenta que se han presentado afectaciones ya en la carrera segunda, que es recurrente, pero son afectaciones que se generan el aposamiento o la inundación, pero está bajando rápidamente, ya no dura una hora, hora y media bajando. Lo mismo pasó también en la carrera quinta, el sector donde la señora Esperanza ya baja mucho más rápido el agua.
Esas son como las afectaciones que hemos presentado sobre el casco urbano. Ya otras más aisladas en sectores de Palo Verde, por el tema también del alcantarillado, que ya les comentaré un poco más adelante. Adicionalmente, eso en el tema del alcantarillado fue como la forma como de prepararnos nosotros ante nuestra red. ¿Cómo nos preparamos nosotros también con nuestra red de acueducto? Ustedes saben que cuando llueve, un pico fuerte de lluvia, el río incrementa su nivel de turbiedad. Hoy en este momento llovió bastante fuerte en Río Frío, nos envían videos los operarios de planta, donde nos reportan que estamos tratando una turbiedad alrededor de 500. Es decir, es un agua bastante, a un algor popular, es un agua bastante barrosa. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Hicimos mantenimiento de nuestros filtros, con el fin de que no se tapen tan fácilmente. Adquirimos mayor químico coagulante, porque sabíamos que para tratar un agua con mayor turbidez necesitamos aplicarle mucho más coagulante. Entonces nos preparamos con el tema de químicos y realizamos mantenimiento a las bombas, porque las bombas también sufren al momento de impulsar agua que tenga mucho más contenido de turbidez o mucho más barrosa. Entonces hicimos ese mantenimiento inicial. Gracias a ello es que hemos podido tener agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando el agua ya baja demasiado turbia, lo que hacemos es cerrar la planta por cuestión de horas, con el fin de que baje la turbiedad y no se nos afecte tanto los filtros. La planta podría trabajar con un mayor nivel de turbiedad, pero pues lo que hacemos es acortar el tiempo de vida de los filtros. Entonces lo que hacemos es mantener siempre nuestro tanque de almacenamiento a toda su capacidad, 2.347 metros cúbicos, con el fin de que pueda soportar hasta 2 días sin que hagamos succión de agua o abramos las compuertas de la captación. Adicionalmente, también hicimos mantenimientos preventivos a toda la línea de conducción en el mes de agosto, con el fin de garantizar de que no vaya a generar ningún taponamiento, ninguna purga o ninguna válvula que nos pueda cambiar la presión en la red y nos pueda generar alteraciones o roturas de la misma. Eso mismo procedimos a hacer en la quebrada Tincé. La quebrada Tincé pues ya es mucho más fácil hacer el tratamiento de agua, pues el agua baja con bastante turbia en un pico de lluvia, pero pues es diferente la turbia de una quebrada a la de un río. Estamos en este momento, continuamos con el mantenimiento de la planta, hicimos unas adecuaciones de un sistema de rebombeo con el fin de poder utilizar lo que más, reaprovechar el agua de los filtros y que no se desperdicie. Y lo mismo, cuando ya el pico es muy fuerte, procedemos a hacer cierre. Así la empresa de servicios públicos se preparó para la ola invernal. También les recomendamos a nuestros usuarios en meses anteriores de prevenir todo el tema de la limpieza de las canales, que realizaban mantenimiento de sus canales, de sus redes de aguas lluvias, con el fin de evitar problemas de inundaciones en las viviendas. Así fue como se preparó la empresa de servicios. ¿Cómo hemos reaccionado ante los picos fuertes de lluvia? Nos llaman nuestros usuarios, atendemos, tenemos una cuadrilla a las 24 horas del día que reaccionan con la camioneta. Entonces es un ejemplo, digamos, aquí al lado del sector de Lourdes, entrada al colegio Lourdes, había un predio desocupado, un lote, se inundó, lo que dice la ingeniera, superó niveles de agua, de acumulación de agua, casi 20, 30, 40, 50 centímetros. La usuaria, la vivienda al lado, nos llamó y reaccionamos, fuimos a medianoche, bajamos el nivel del agua, ¿para qué? Con el fin de que soportara otros picos de lluvia. Asimismo hemos atendido otros sectores como el sector de los Infantes, tenía una red de desagüe, de aguas lluvias, la cual llevaban casi unos 10 años sin hacerle mantenimiento. Procedimos a hacer el destaponamiento apoyándonos con el equipo de succión del municipio de Tenjo y dejarles paso totalmente de las aguas lluvias. Casi siempre reacciona bomberos va para un sitio, los más, digamos, complicados porque ellos son los expertos, y nosotros reaccionamos en otro sector.
Entonces, adicionalmente también hicimos mantenimiento preventivo inicialmente a las bombas. La empresa cuenta con 3 tipos de bombas. Las hicimos el mantenimiento, cosa que no funcionaran al día con su planta de tratamiento, con su planta eléctrica, también para las que son eléctricas. Se sabía el fenómeno de la Niña, está mucho más fuerte de lo pronosticado. Sigue el fenómeno de la Niña hasta el mes de diciembre. Sigue la empresa atendiendo todas las inquietudes y también posteriormente, una vez sucede un fenómeno de la Niña, posteriormente el próximo año, a mitad de año, a final de año o comienzos del siguiente, es fijo que se va a presentar el fenómeno del Niño, que es lo contrario, donde no vamos a tener lluvias por largos periodos de tiempo. Entonces eso es casi una secuencia que también la empresa seguirá trabajando, preparándose para atender las solicitudes de nuestros habitantes. Muchísimas gracias, honorables concejales. Cualquier inquietud, presidente, estoy atento. Muchas gracias, ingeniero Carlos Javier, por su intervención. Vamos a darle el uso de la palabra a la ingeniera Juliet Ramírez de la CAR, que también nos acompaña el día de hoy. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Muy buenas noches para todos. Yo soy Julia Tramírez, represento y apoyo al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para la Dirección Regional Sabana Centro, es decir, para el municipio de Tabio y para los 11 municipios de toda la dirección regional. Por parte de la corporación, por supuesto, hacemos los respectivos seguimientos a las fuentes hídricas. Los diferentes proyectos en que el municipio de Tabio y demás municipios están por parte de la… ¿Me escuchan? Como les comentaba, los diferentes proyectos a los que son, digamos que asociados diferentes municipios de la dirección regional… por supuesto, hemos apoyado a los consejos municipales de gestión de riesgo, al Consejo Municipal de Tabio cuando lo solicita. Nosotros hacemos el monitoreo de la red climatológica con los boletines diarios que saca la Dirección de Recursos Naturales 3 veces al día, del cual pues, los consejos pueden estar asociados a ellos para recibir estos reportes. De acuerdo a las solicitudes y a los eventos que se han presentado en el municipio de Tabio, vemos que la gran mayoría es por los vallados, por el taponamiento de los mismos, y tengo entendido que pues por el desvío de la quebrada en el sector Los Conejos, que por supuesto haremos las verificaciones correspondientes para poder generar los informes técnicos y que el área jurídica y que por supuesto el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo pueda tener para seguir las recomendaciones. Nosotros no solamente hacemos seguimiento a puntos críticos en temporadas de lluvia o temporadas secas, sino en el transcurso del año, independientemente de la temporada. Para el municipio de Tabio hemos hecho desde enero seguimientos a deslizamientos y las identificaciones de los riesgos por incendios forestales que se han presentado en el municipio. Básicamente, pues en términos generales, es el apoyo que nosotros damos al Consejo de Gestión de Riesgo de Tabio y por supuesto a todos los municipios de la Dirección Regional Sabana Centro. Muchas gracias, ingeniera, por participar esta noche aquí en la corporación. Gracias. Y ahorita cualquier duda de los concejales, pues le doy el uso de la palabra. No sé si hay de pronto de la Defensa Civil o de bomberos quieran intervenir para concluir el debate y darle el uso de la palabra a los honorables concejales. Bueno, muy buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Juan Navarrete, suboficial del Cuerpo de Bomberos. Tengo el grado de cabo, soy maquinista y jefe de turno. Vamos a hacer un pequeño resumen de las atenciones que se han realizado en este periodo.
Bueno, discúlpenme un poquito el retraso. Tenemos un pequeño informe de las actividades que se realizaron, como le estaba diciendo, octubre y lo que llevamos de noviembre. Entonces hacemos una pequeña introducción donde citamos nuestra competencia legal en tanto atención de los incidentes o emergencias. Digamos que en el municipio de Tabio realmente hemos tenido incidentes, ¿sí? Realmente no ha habido una afectación mayor que ponga en riesgo la vida y bienes de las personas, ¿no? Hay una afectación menor donde obviamente algunos bienes sufren algún daño, pero pues no es nada considerable, por eso mismo lo consideramos como un incidente. No fue realmente emergencias como tal. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces decimos que haciendo la introducción a lo que hablaban de las otras dependencias, en caso a que estamos enfrentando un fenómeno, como es el fenómeno de la niña, y es preocupante la desidia de muchas de las personas o habitantes de la región, no hablemos solo de Tabio, sino de la región, en tanto que no creen o no le prestan atención al cambio climático, ¿cierto? El impacto que hemos recibido en el municipio, aunque no ha sido mayor, es una muestra inequívoca que vamos a presentar o vamos a sufrir riesgos o amenazas mucho más grandes en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque entre más tiempo pasa y dejamos de lado la mitigación o la reducción de los gases de efecto invernadero sobre nuestro planeta, pues las lluvias que se van a presentar en nuestro territorio pues van a ser mucho más fuertes. De eso se trata el fenómeno La Niña. Es precipitaciones demasiado constantes sobre un solo territorio. Llamémoslo así, hagámosle una reducción, un resumen de ese término, ¿cierto? Por lo mismo, y me decían o nos decían los ingenieros y las otras personas que ya intervinieron, que obviamente son circunstancias que pasan velozmente, pasan rápido, pero efectivamente hubo una afectación en muchas viviendas, como le decíamos a las personas que atendíamos con todo el cariño y con toda la humildad del caso. No estamos hablando de inundación, estamos hablando de afectación por agua y potreros anegados. ¿Qué es un potrero anegado? Es un potrero que por efecto de la lluvia tiene agua en ese sector. Las viviendas no, en algunos casos que atendimos no superaban los 20 centímetros de agua sobre el interior, que ni siquiera llegaba a afectar ningún electrodoméstico. Entonces, pues no podríamos hablar de una inundación, ¿no? Cuando hablamos de inundación son espejos de agua superiores entre los 40 y más centímetros, que obviamente ponen en riesgo incluso la estabilidad de la estructura, de la vivienda. Entonces, estamos hablando de algo más, más grave. Incluso, como alguien traía a colación, cuando hay lluvias fuertes en la zona del litoral pacífico y demás, vemos que las calles se convierten prácticamente en ríos. ¿Qué diría yo en este caso? Que tenemos que empezar a hacer trabajos de mitigación, de reducción del impacto y del riesgo, para que no se nos vaya a presentar en el municipio de Tabio una situación de estas. O sea, no queremos tener un bien en Tabio, ¿no? Un lugar totalmente cubierto del agua, que puede llegar a ser, por más que la Secretaría de Infraestructura, la empresa de servicios públicos hagan trabajos de mitigación y de limpieza de las tuberías, no van a tener la capacidad suficiente para retirar el agua, ¿cierto? Entonces, digamos que es un llamado de atención a toda la comunidad para que empecemos a hacer trabajos de mitigación, de reducción de los gases de efecto invernadero. Eso es un trabajo de todos. Con esto solo quería traer eso a colación, ¿no? Les voy a mostrar en resumidas cuentas cuál fue la atención que se realizó. Entonces decimos que tenemos el casco urbano en varios puntos donde efectivamente no tanto en la vivienda, pero sí digamos como jardines
y parados posteriores se presentaron afectación por agua que ponía en riesgo la vivienda, o sea, afectación en la vivienda. En estos casos se realizó la instalación o se implementó la instalación de electrobombas que fueron solicitadas por el Cuerpo de Bomberos a la Alcaldía Municipal hace unos años, que tenemos a punto y listas para trabajar en cualquier momento. Sabíamos que la hora invernal venía, que nuestro fenómeno de la Niña estaba latente, las teníamos dispuestas y preparadas, y la respuesta fue muy sencilla: ir y instalar las bombas, y las dejábamos a cargo de los propietarios para que se hicieran responsables de estas mismas mientras avanzábamos en la atención de las emergencias, y así podríamos cubrir muchas más personas afectadas. Entonces, digamos que esa fue la estrategia que utilizamos en esta temporada de lluvias. ¿Por qué lo hicimos así? Porque descubrimos o nos dimos cuenta que la mayoría de las llamadas de emergencia, los auxilios que pedía la comunidad, pues efectivamente era lo que les estaba comentando, simplemente eran afectaciones por agua. Claro, como son fenómenos nuevos que la comunidad está viviendo hasta ahora, entonces pues obviamente es una tragedia. 10 centímetros de agua dentro de mi vivienda, cuando mi vivienda nunca se afectaba por agua, es totalmente una tragedia. Y lo entendemos, le entendemos la reacción de la persona, pero recuerden que no es una emergencia, porque no hubo el nivel tan alto de riesgo para que la persona tuviera riesgo en su vida, en su salud. Bueno, en su salud puede ser, pero por fenómenos de asuntos patógenos y virales, ¿no? Pero digamos que se sale de nuestra competencia. Carrera segunda, que ya el ingeniero nos nombró carrera segunda, carrera quinta, que efectivamente nos llamaban, acudíamos al sitio, se implementaba el cierre de la vía, la cierre preventivo de la vía. ¿Por qué se hace ese cierre preventivo de la vía? Y es, digamos que pertinente que la comunidad esté escuchando este informe, porque cuando los vehículos pasan y la persona que pasa por el sector no tiene la conciencia y acelera un poco, el impacto del vehículo, la velocidad del vehículo le da fuerza al agua para que ingrese a las viviendas. Entonces, de manera preventiva y no alrededor de 30 minutos, una hora, se hace el cierre de esa vía. Entonces, no afectamos mucho el tráfico de Tabio, pero sí reducimos el impacto para las viviendas de ese sector. Esa es la estrategia que se monta en esa área. Centro Santa Bárbara, sector Estrella del Norte, donde efectivamente hay viviendas que están por debajo del nivel de la carretera y donde no tienen una forma de evacuar el agua. Muchos de esos predios, de esas viviendas, son los últimos de los camellones que hay en ese sector, y el agua baja hasta allá y ya queda retenida en ese sector. Casi que es imposible hacerle una atención, porque como les comentamos a varios de ellos, yo le pongo una motobomba y el agua simplemente lo que va a hacer es recircular. O sea, va a quedar dando vueltas de la motobomba hacia el alcantarillado y del alcantarillado nuevamente hacia la vivienda. Ahí en ese sector o en esos sitios lo único que hay que esperar es que el nivel del agua baje, efecto de que se evacúe el agua del alcantarillado, ¿cierto? No tenemos otra forma de hacer una atención ahí, porque pues no hay hacia qué lugar o sitio lanzar el agua. Recuerden que por efectos legales no podemos afectar a otro vecino, y por efectos lógicos, ¿no? No vamos a sacar el agua de un vecino para tirársela al otro. Entonces hay situaciones donde se nos pone un poquito complicado el asunto de querer ayudar a la persona. Aclarando que los niveles de agua entre la vivienda pues tampoco superan los 20 centímetros. Vereda Huayca, sector Parcelación Termales. No fue exactamente la afectación de las viviendas, son potreros anegados que tienen el mismo inconveniente, que por efecto de la construcción de las vías, de construcciones nuevas que se han realizado en el sector, las construcciones que estaban anterior a esas quedaron en un nivel mucho más bajo. Entonces, efectivamente, pues el agua va a quedar almacenada en ese sitio, y ahí es un poco más sencillo porque pues se monta una electrobomba, como las que les estaba comentando, y el agua alrededor de una hora o 45 minutos ya se ha retirado del sector. Río Frío, la cima oriental, es volver a retomar un poquito lo que nos comentaba la persona de medio ambiente. Son malos manejos de un se me olvidó el término,
el pozo séptico, perdón, gracias. El pozo séptico es un mal manejo, una mala construcción de un pozo séptico que hizo que una parte se colapsara, el agua lluvia baja por ese sector, llena el pozo séptico y el agua por la misma tubería del pozo séptico ingresa a la vivienda. Entonces se le recomendó a la persona, uno, hacer manejos de agua, o sea, empezar a hacer canales, hacer zanjas, y pues obviamente tratar de que el agua que está llegando al pozo séptico no lo siga llenando para que no haya la afectación. En este casito lo hemos atendido alrededor de 4 veces, mejor dicho, más o menos cuando llueve fuerte, que son las lluvias más fuertes que han habido los últimos días, ya tenemos claro que la persona va a llegar a solicitar el servicio de la motobomba para evacuar el agua de la vivienda. Palo Verde y sector Chicú, repetimos la misma falencia, son construcciones que quedaron bajo el nivel de las vías y de las construcciones nuevas, se presenta el almacenamiento del agua en ese sector, se instalan las motobombas alrededor de 4 o 5 horas porque hay sectores como el donde clasifican la flor, no sé cómo se llama esta empresa, realmente no me acuerdo en el momento, es al frente del antiguo lavadero de zanahoria. Ahí se almacena bastante agua y es un poco demorado el proceso de evacuar el agua de ese sitio. Y afecta, es una actividad económica, digamos que no es una vivienda específicamente. ¿Listo? Tenemos una gráfica donde nos muestra inundaciones, estamos hablando de afectación por agua. Perdón, me salté una que es muy importante, el sector de Fausto, el sector conocido como Fausto. Tenemos varios inconvenientes ahí es el inconveniente de la quebrada, que fue desviada, que fue manipulado los cauces, el desaseo, lo voy a llamar como son, las cosas por su nombre, el desaseo de la comunidad, toda la basura, llantas y demás es tirado en ese cuerpo hídrico y llega al sitio donde está más reducido y ahí se almacena, pues obviamente el agua no va a pasar, suben los niveles de agua y ahí sí tenemos una inundación, es claramente que ahí sí hay inundación, porque el nivel del agua que tenemos en ese sector sí ha superado los 50 centímetros. Entonces, ese sitio sí se inunda, en ese sitio sí tenemos una afectación más grave, ese sitio era el que traía yo presente para que a futuro montemos una estrategia, entre todos trabajemos como comunidad, como organismos de socorro, como consejo municipal, como miembros del gobierno municipal, para que montemos una estrategia y diseñemos alguna alternativa para poder evacuar el agua de ese sector, porque sí se está convirtiendo en un problema que se nos puede convertir en una emergencia real muy grave. Es muy importante que tengamos claro ese sitio. Hay que ampliar los pasos del agua, las tuberías ya quedaron deficientes, no alcanzan a evacuar la cantidad de agua. Consecutivamente llegamos a la vía Subachoque sobre el sector del estadio, ahí ya la tubería que pasa de la vía recién pavimentada, esa tubería tampoco alcanza a evacuar el agua que les llega a ese sector y pues se almacena ahí, prácticamente va encima de la vía, colapsa la vía nueva que se destapó, la que está en proceso de construcción y obviamente pues la vía queda totalmente cerrada. El agua sigue avanzando su camino e incluso en ese sector ingresa al sistema de alcantarillado, pues obviamente también ayuda a colapsar el sistema de alcantarillado del municipio. Y el agua empieza a buscar su camino, como alguien lo dijo anteriormente, y empieza a salir por la parte del estadio, por la parte del parque botánico, la misma vía termales, y por último termina afectando el foro municipal. Este año, a diferencia de años anteriores, no se afectaron viviendas en ese sector, este año no hubo ese inconveniente, ese problema, pero sí es muy evidente que está el problema ahí. Ahí se trabajó con Secretaría de Infraestructura, con la empresa Insertavio, se removió algunos árboles que se cayeron, soltaron por efecto de la lluvia y colapsaron la quebrada. Ahí en ese sector hay algo que no es oculto, se hizo una reducción de la quebrada,
no se tapó, pero sí se hizo una reducción de la quebrada, se construyó prácticamente encima de la quebrada, y pues cuando el nivel de aguas por los efectos de las lluvias aumenta, ahí se hace un embudo y demora bastante la evacuación del agua en ese sector. En la gráfica tenemos presentado inundaciones, que es digamos lo que más se atendió, seguido de la caída de árboles por el mismo efecto. El efecto de las lluvias pues afecta el terreno y árboles como pinos, eucaliptos y árboles ya nativos también han sufrido caída sobre las vías, ¿listo? Se ha hecho la remoción y el corte. Hay algunos árboles que están en riesgo, pero que están en predios privados. Se ha hecho el reporte al Comité de Gestión del Riesgo. Por ser predios privados, pues nosotros no podemos hacer intervención en ellos. Hay que notificar a los dueños para que realicen el corte de ese árbol. Obviamente hay que tener en cuenta la autoridad competente, que es la CAR, ¿cierto? Pero sí se han dado esas recomendaciones. Caída de cuerdas de fluido eléctrico, efecto de la misma caída de las ramas, efecto que los postes también se han soltado. Y aquí hay algo que es un colateral, se empañan algunos vehículos, se empaña el panorámico, pues, y han sufrido algunos accidentes, efecto de las lluvias torrenciales que hemos sufrido, ¿cierto? Pues se ha atendido el caso, pero no lo pusimos en la gráfica porque no es específico del incidente. Desprendimiento de rocas, como ya el ingeniero nos informó. Ahí, aparte de ese desprendimiento que hemos tenido este año, eso es recurrente a la vía Tabio Subachoque en la parte del mirador. En años anteriores se hizo la tala de algunos árboles que tenían un tamaño bastante alto y que estaban en riesgo porque estaban en todo el borde del corte de la montaña sobre la vía. Pero hay que hacer también una estrategia, montar o diseñar o planear cómo retirar esos árboles que están en esa franja, porque esos árboles están aumentando de tamaño y se nos va a aumentar el riesgo de caída y obviamente pues el riesgo que llegue a afectar a algún vehículo, alguna persona que pase por el sector. Es, a futuro hay que diseñar o pensar qué se puede hacer con esos árboles, cómo mitigar el riesgo en tanto la caída y el desprendimiento de esas rocas. Ahí sería un trabajo mancomunado entre todos para mitigar ese riesgo. De pronto, si no podemos eliminar la amenaza, pues sí la podemos reducir. En ese sector se han realizado campañas de prevención medio de la Secretaría de Gobierno, por el mismo Comité de Gestión de Riesgo, a nombre de la institución y por Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca se ha realizado campañas de diversa índole para que las personas tengan presente que hay que limpiar los cuerpos de agua, no hay que tirar basuras, clasificación de los residuos, disposición final de algunos residuos como llantas y demás porque terminan en los cuerpos de agua y eso es un inconveniente. Unas de esas han sido las que tenemos aquí presentes, algunos de estos folletos y banners que hemos sacado por algunos medios de comunicación y redes sociales. Hasta aquí mi intervención, muchísimas gracias, muy amables por habernos permitido este espacio. Muchas gracias, Cabo Juan Navarrete. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestra Defensa Civil, que también hace parte importante en este equipo de trabajo. Espérenme, ahorita apenas salga el marco. Es que como soy de presidente, entonces me toca dar el uso de la palabra. Muy buenas noches, señores concejales y bueno, listo. La administración, la doctora de la CAR. Nosotros en el momento hemos hecho monitoreos a todos digamos, todas las veredas, los ríos, al río Frío, los
en el puente de Río Frío, digamos, sobre los niveles del mar, del río, se ha hecho monitoreadas a las quebradas, que pues lo que decía mi compañero Juan Navarrete, las han ido tapando, les han echado mucha basura, se ha sensibilizado a la gente para que no hagan, digamos, no sigan tapando las fuentes hídricas del municipio. También hemos hecho campaña en la emisora de 88, la emisora 88.3 de Tabio, para hacer una campaña sobre las personas, sobre el invierno que estamos viviendo, que está bastante fuerte, y pues lo que dice mi compañero Navarrete, pues ha estado complicado. Hemos podido de mano, presentado ningún, pues en el momento, pues lo que decía mi compañero, no se ha presentado, digamos, ningún, pues inundaciones de mayor magnitud. Siempre han sido pues unas inundaciones leves, que baja el agua. Yo creo que pues ya todo lo que dijo mi compañero Juan Navarrete es pues prácticamente lo que se ha vivido y lo que hemos podido pues hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, señores concejales. A usted muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy amable. Entonces concluimos el debate. Vamos a abrir el debate dándole el uso de la palabra a los concejales. Tiene el uso de la palabra el concejal Arturo Gutiérrez. No está concejal Paola. Gracias, presidente. Bueno, buenas noches para todos los presentes, honorables concejales, personal de la administración, personas que nos ven a través de redes sociales y, por supuesto, las personas de la parte administrativa del consejo. No, yo simplemente, pues, primero quiero felicitar la gestión que se ha venido adelantando, pues, en los últimos días. Sé que han atendido de forma oportuna y eficiente los distintos llamados en cuanto a inundaciones. Reconocerle, como siempre, al personal de la Defensa Civil y Bomberos por el gran trabajo que hacen en el municipio, por ser los primeros que llegan ante cualquier situación, porque, como bien lo hemos dicho siempre, la ciudadanía ya acude de primera mano a ellos porque dan más rápido respuesta que otras personas. También quería felicitar la labor que se viene haciendo de parte de la empresa de Encertavio, en cabeza del gerente y por supuesto del alcalde municipal, respecto al tanque estercolero. Sé que esta medida de prevención, la cual ya prestó y ha prestado el servicio en la vereda de Río Frío, ha evitado que de cierta forma este fenómeno que estamos viviendo no esté afectando tanto a las personas que ya hicieron parte de este servicio. Igual invitar a la comunidad a que sigan y acudan a este, averigüen por este servicio, que no sale caro y ayuda a que tengamos los pozos desocupados y así evitar inundaciones en nuestras casas, en nuestros prados, por tema de excesos de lluvias o rebosamiento de los pozos sépticos. Tengo una pregunta y va dirigida a la secretaria Lady Oaxaca. Tengo conocimiento que en el mes de agosto le fue enviado un correo por parte del Colegio Diego Gómez de Mena, donde se denuncia la situación actual de las escuelas y colegios de este sector, situación que siempre desde esta curul hemos venido recalcando, el tema del estado de las escuelas. Quiero saber qué ha pasado con esta solicitud que envió el rector, donde pues solicita se envíe a gobernación y se haga la denuncia en gestión del riesgo del estado de las escuelas, de los techos del Colegio Diego Gómez de Mena, del Colegio Divino Niño y del estado de la Escuela Antonio Nariño, las cuales representan un riesgo hoy en día para los estudiantes.
específicamente eso. Y tengo otra pregunta que me hace la comunidad y es para la Secretaría de Ambiente y es respecto a unas ayudas que se pensaban dar en abono para las personas que han sido afectadas por heladas. Me están preguntando que ellos habían, les habían dicho que en octubre, no sé, pues creo que pues no sé si sea el momento oportuno, pero pues tiene que ver con riesgo, pero quieren saber las personas qué ha pasado con esto. No es más, de nuevo pues felicitarlos y agradecerles por estar acá y pues también recalcar que hemos evidenciado y la gente yo creo que es consciente de la necesidad que tenemos del plan maestro alcantarillado. Espero y confío que va por un buen camino y que pronto pues ya tendremos una solución que evitará que Casco Urbano, Santa Bárbara y bueno, y otros lugares pues vuelvan a pasar por lo mismo, que es el tema de las inundaciones cada vez que llueve. Entonces pues confío y sé que va por buen camino el tema del plan maestro de alcantarillado y que el otro año o ya este año tendremos buenas noticias y lo cual nos dará buenas oportunidades y beneficia muchísimo a las personas del casco urbano frente al tema de lluvias e inundaciones. Eso era todo, gracias presidente, quedo pendiente a las respuestas. Efectivamente, desde el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos se realizó la visita a las escuelas. Personalmente, pues, apropiándome del tema con el ingeniero Felipe, se hizo una revisión. Sé que se han hecho algunas adecuaciones que van también en el marco del cumplimiento del plan de desarrollo y sé que también se tienen proyectadas pues las mejoras a las escuelas que también pues acá lo maneja la doctora Patricia Barriga, Secretaria de Integración Social, que se tiene previsto también pues digamos completar pues digamos esas mejoras de las necesidades más urgentes que se tienen en las escuelas, pero ese tema sí se está adelantando. Respecto a eso, gracias, secretaria. Un momento, secretario. Pues sí, de pronto solicitarles, de pronto podamos agilizar las distintas gestiones que se tengan respecto a esto, porque pues ya pronto, pues ya tenemos alternancia y el otro año ya inician otra vez clases los chicos de forma presencial y sabemos que son los principales afectados porque también está el techo de la sala de sistemas de Diego Gómez de Mena, donde no solo va a afectar la infraestructura, sino también los distintos equipos. Entonces sí, de pronto recomendarles que pues que se puedan acelerar las distintas gestiones para que se pueda de cierta forma ayudar con el mantenimiento de estas escuelas. Tengo conocimiento, por ejemplo, de la Escuela Divino Niño, que sí se hizo un mantenimiento correctivo porque se inundó un salón. Eso sí tengo conocimiento y se les agradece la pronta respuesta que se dio ese día, pero esto es como una señal de que definitivamente necesitamos ponerle el ojo a las escuelas. No sé cómo estén las otras escuelas, colegios del municipio, pero pues sí es importante que empecemos ya a generar resultados respecto al mantenimiento de las escuelas. Gracias. Ingeniero Felipe, estaba solicitando el uso de la palabra. Sí, digamos que qué pena, concejales. Ahora sí, concejal Paola, buenas noches. Entonces, pues para darle respuesta a su pregunta, en las sesiones anteriores que tuvimos, yo les comenté que tenía un proyecto de escuelas, digamos que presentado ante la gobernación de Cundinamarca. Hoy les puedo decir que ya nos dieron la viabilidad técnica y financiera. Nosotros ya estamos a la espera de que nos, digamos que nos envíen ya el convenio para poder iniciar pues todo el proceso de contratación. Esto es un contrato que se aproxima a los 600 millones, es para hacerle mantenimiento a todas las, a seis de las escuelas rurales. Sé el problema que se está presentando en el Diego Gómez de Mena con la doctora Patricia, de verdad que estamos dejando presupuestados para el año que viene, porque pues es, como siempre lo saben, aquí hay que raspar la olla pues para hacer las obras, pero eso lo tenemos contemplado dentro del presupuesto del próximo año para hacer el mantenimiento pues que requiere el Colegio Diego Gómez de Mena. Más sin embargo, me permito aclarar que este año le hicimos una inversión cercana, digo, que superó los 50 millones de pesos al Diego Gómez de Mena, que fue toda la entrada principal, pues para evitar precisamente ese tipo de inundaciones, que los estudiantes tengan, digamos que, una transitabilidad mejor y hasta las personas que cuenten, estén en condiciones de discapacidad, también tengan, digamos que, su acceso
adicional de la gestión que se hizo con el señor rector, donde se hizo pues todo el tema del comedor, la pérgola, todo el tema que fue el del restaurante, pero sí tenemos contemplado, concejal Paola, hacer el mantenimiento este que está pendiente del cielo raso. Sin embargo, aunque no es estéticamente muy bonito, nosotros ya retiramos, o fuimos, hicimos la visita para hacer el retiro del cielo raso que estaba como afectado por las lluvias. Pero pues en el momento, aparte, digamos, de toda la inversión que se hizo este año, que fue una inversión considerable, pues lo tenemos presupuestado para la siguiente vigencia. Gracias, secretario. Pues qué bueno saber esto, que ya hay una viabilidad. De pronto recomendarles que ojalá el proceso contractual no se demore tanto, pero pues sí es bueno ya saber esto. De todas formas, también felicitarlos porque se hizo un buen trabajo en el tema del piso de la entrada de la institución Diego Gómez de Mena, y pues esto es muy importante porque ayuda a brindarle un espacio de mejor calidad de cierta forma a los chicos. Entonces sí quedamos pendientes pues hacer el seguimiento a la contratación de este proyecto para las escuelas. Gracias. Bueno, respecto a la consulta de las ayudas, efectivamente cuando se hizo la convocatoria de las personas afectadas por pues las altas precipitaciones a los productores agrícolas o pecuarios, se realizó la aprobación por medio de gestión del riesgo. Entonces pues es oportuna la pregunta en este espacio, donde se aprobaron 73 personas para estas ayudas. La gobernación de Cundinamarca, después de que le radicamos el acta, el informe de las visitas, porque nosotros hicimos visitas de identificación, que efectivamente estas personas que reportaron sí tenían una pérdida, porque pues obviamente no podemos darle ayuda a cualquiera, sino tenemos que verificar. Se entregó el informe y la gobernación de Cundinamarca tuvo unos retrasos en el proceso contractual de ellos para comprar los insumos. Ellos nos hicieron entrega de eso el 20 de octubre, por ende pues ya no se alcanzaba a entregar a ellos en octubre. Entonces nos hicieron la entrega el 20 de octubre, nosotros fuimos hasta Zipaquirá, recogimos, ya tenemos nosotros en nuestras manos los insumos, están guardados acá en Tabio. Y ahorita estamos haciendo la separación porque ellos nos entregan paquetes grandes y tenemos que hacer la separación para los 73. Entonces yo creo que o a finalizar noviembre o a comienzo de diciembre hacemos entrega a estas 73 personas de los insumos que enviaron de la gobernación. Adicionalmente aprovecho, ahorita se va a hacer una publicación en prensa donde se va a decir a las personas que tuvieron afectación en esta temporada para que se inscriban y hacer el mismo proceso para ser aprobado por gestión del riesgo, ya que ellos ya abrieron otra vez convocatoria para estas afectaciones. Gracias, secretaria. Para terminar, sí me gustaría que de pronto nos hagan llegar el decreto respecto al tema de rosería. Lo puedan hacer llegar a la secretaria para que nos lo envíe a nosotros y de pronto desde el Consejo Presidente se pueda hacer también una publicación invitando a la gente a que conozcan el decreto y pues así todos colaboremos con esta causa. Gracias, presidente. Muy bien, concejal. Antes de darle el uso de la palabra al concejal Arturo y a la concejal Esperanza, se me pasó por alto hacer lectura, señorita secretaria, un comunicado que llegó sobre un tema de una indignación que es importante, que está hoy en gestión de riesgo acá, pues escuchar el comunicado que solicita una persona de un sector. Le damos lectura, por favor. Señores autoridades municipales, Tabio Cundinamarca, alcalde municipal, inspector de policía, personero municipal, secretaria de medio ambiente, secretaria de planeación, oficina de servicios públicos, consejo municipal y oficina de gestión de riesgos. Tema solicitud con carácter urgente, prestación servicio de alcantarillado, toma de medidas provisionales dentro del respeto y acatamiento de los derechos fundamentales. Rocío Velandia Quintero, residente de la vereda Palo Verde, finca El Alcaparro de este municipio, comedidamente y con el debido respeto me dirijo a las autoridades antes citadas con el fin de poner en conocimiento los hechos que actualmente se están sucediendo en el predio de mi propiedad y demás inmuebles localizados en la vereda Centro Santa Bárbara, Camellón de los Señores Ávila, predio Rancho JR y vecinos colindantes al mismo, donde se requiere de la toma de medidas que revisten la calidad de urgente debido a los estragos que se están causando por el aumento de las fuertes lluvias y que anuncian los noticieros en los próximos días incrementarán en un 50% evitando desastres mayores, pérdidas de vidas humanas, animales u otras consecuencias que se pueden evitar. De antemano quiero dejar constancia que mi interés no es dividir familias, formar conflictos,
acabar hogares, sembrar cizaña u odios, fomentar divisiones o irrespetar a las autoridades. Como perjudicada acatando el principio de solidaridad que nos impone el mandato constitucional, me motiva a poner en conocimiento de ustedes los acontecimientos que son de mucho interés de todos nosotros, incluyendo a mis vecinos, para que en comunidad y con la intervención y colaboración de las autoridades, dentro de la órbita de sus funciones, en forma inmediata, tomemos las acciones que demandan los hechos sobre los cuales adolezco de conocimiento profesional y de medio económico para emprender una posible solución, pues veo que algunos vecinos colindantes creo que soy yo quien debo arreglar las cosas de la naturaleza y la intención como solución de las autoridades municipales, departamentales u otras, ante la falta de alcantarillado en el sector, y que creo, con temor a equivocarme, de que tiempo atrás se había solicitado este servicio como derecho fundamental, que es en procura de obtener derechos fundamentales como la paz, la vivienda digna, la salud, el medio ambiente, el derecho al trabajo y el descanso. Primero, son hechos notorios que el país atraviesa por una fuerte época de lluvias que incrementan los días por venir en un 50%. Soy propietaria del predio Rancho JR, ubicado en la vereda Centro Santa Bárbara, Camellón de los Señores Ávila, cuya topografía presenta el terreno en declive. Tercero, por el motivo anterior, recibe mi terreno las aguas lluvias que vienen de los inmuebles colindantes al mío, de propiedad de Lady Joana Rodríguez Velandia y hermanos. Fuera de esto, mis vecinos tendieron el tubo que lleva las aguas jabonosas de sus residencias en dirección al predio de mi hijo. Por lógica y en consideración a la superficie del terreno, las aguas toman el declive y cauce, suceso que incrementa el caudal que conduce a mi terreno, a igual que al de la propiedad de Felipe Santana Velandia. De allí continúan las aguas al predio de la señora Luz Elena de Jaramillo, persona que también resulta perjudicada. Uno de los pozos sépticos de mi propiedad se rebosó con el primer aguacero. A pesar de haberse construido con todos los filtros y técnicas indicadas por el ingeniero, me veo en la obligación de evacuar a diario este pozo por las lluvias y aguas jabonosas que descienden. Ahora el vecino del sitio de atrás de mi predio, señor Blanco, cuyo inmueble está localizado en la parte baja de la ladera, que recibe todas las aguas superficiales y subterráneas, creo que en mi ignorancia, y que se encuentra cerca de una laguna, dice que yo le estoy enviando las aguas de su inmueble. Como resultado, me es imposible desocupar el pozo séptico, pues no puedo causar daños y perjuicios a ningún vecino ni al medio ambiente. En este momento no sé cómo afrontar estos hechos y en forma inmediata evitando tragedias y daños mayores. La señora Luz Elena Jaramillo en el grupo de seguridad de mi sector colocó la siguiente nota el día de hoy. Este es un SOS para que por favor evacúen las aguas escurridas en mi predio de arriba. Son aguas de pozo séptico estancadas alrededor de mis garajes que nos invadieron hace unos 15 días. No son lluvias, olores de aguas de alcantarilla que no desaparecen como las aguas lluvias debido a su densidad. La fetidez ya nos está causando muchos problemas a todo nivel. Veo que constitucional y legalmente las autoridades municipales tienen establecidas sus funciones, obligaciones que deben poner en funcionamiento en forma inmediata, en procura de resolver estos hechos provisionalmente, dando tiempo a la construcción y suministro del servicio alcantarillado. Es usted, doctor personero municipal, el representante de la sociedad, a quien le pido como autoridad, de ser necesario, emprenda las acciones judiciales del caso y que se amerite para resolver por parte de las autoridades y comunidad estos hechos que a tiempo prestando el servicio alcantarillado en el sector. Es usted, doctor inspector de policía, la autoridad encargada de resolver conflictos entre vecinos, citándolos a todos nosotros, tomando las acciones que corresponden dentro de su competencia en sana paz. Son ustedes, señores secretarios de Planeación y Medio Ambiente, dentro del marco de sus competencias, quienes deben actuar en procura de solucionar este acontecer. Son ustedes, señores concejales, a quienes el pueblo eligió como integrantes del cuerpo colegiado, los llamados a presentarnos el apoyo a quien bien tengan, dentro del marco de sus funciones, de la legalidad y constitucionalidad. Es usted, señor alcalde, como primera autoridad, el indicado a desplegar toda su actuación de forma inmediata ante la urgencia de los hechos, para tomar medidas profesionales, lógicas, razonables, así como la gestión para obtener la construcción y el servicio de alcantarillado en mi sector. Todo desde el punto de vista del conocimiento tiene solución.
Me dirijo en conjunto a todas las autoridades, evitando moras que invadan responsabilidades. De existir otras autoridades competentes al tema, ruego que se hagan saber estos sucesos. Muchas gracias, pues ustedes como bien saben, nosotros como corporación pues debemos escuchar los comunicados que nos hacen las personas. Entonces no sé, doctora, si usted al respecto tiene algo que decir. Muchas gracias. Buenas noches. La inspección de policía atendió este caso. Debido a que la señora Elena de Jaramillo interpuso la queja en la inspección de policía, también radicó en personería, en todas las secretarías, pero pues no había llevado la queja a la inspección. Gracias a que yo estaba en la Secretaría de Gobierno, me di cuenta de la queja que estaba interponiendo la señora, le dije, eso es para la inspección. Atendimos la queja, fue el arquitecto de la inspección y revisó. Y el caso es que la señora Rocío Velandia tiene conectada a 2 pozos sépticos, 6 casas. Y debido a que se le indicó cómo proceder a hacer los demás pozos sépticos, se le exigió también solicitar el tanque este de arcolero, porque estaba afectando la propiedad de la señora Jaramillo. Entonces la señora se vio acosada y pues pasó esa solicitud solicitando al municipio el alcantarillado. Se le dieron las diferentes opciones de los distintos tanques que vende Home Center o cómo podría arreglar y hacer los demás tanques. Entonces, esa solicitud ya fue atendida, se le va a responder a la señora formalmente la solicitud que ustedes tienen, porque la inspección también la tiene. Entonces, para que ustedes estén enterados. Si quieren fotografías, informe del caso, allá lo tenemos en la inspección de policía, se lo podemos pasar. Gracias. Muchas gracias, doctora, por aclarar la información. Vamos a darle el uso de la palabra al concejal Ángel Arturo Gutiérrez. Gracias, presidente. Muy buenas noches, doctor Jairo, doctor Carlos Javier, doctora de la CAR, la señora inspectora, doctora Lady, doctora Joana, compañeros concejales, los señores bomberos y defensa civil. Una de mis preguntas es que ya estuve yo analizando que hay un árbol, ya lo dije hace unos días, que abraza la carretera aquí en Villa Paula. Entonces, no hay sino hacer reclamos y los vecinos dicen, tenemos concejales pero no sirven para nada. Ese es uno que yo quiero saber, doctora Joana, y esa pregunta es para su merced. ¿Qué hacemos con ese árbol? ¿Qué, si lo vamos a quitar? Está en un predio privado, sí, pero el árbol es peligroso, doctor, abraza la carretera. ¿Con la doctora Leida o con la doctora Joana? Aquí en Villa Paula, al pie del señor Carvajal. Que pues ellos ya han estado, que han estado preguntando para cómo quitar ese árbol, pero que decían que no, que medio ambiente no dejaba. Entonces ellos dicen, si nos dan orden de tumbarlo, lo tumbamos, si no, no. Bueno, respecto a la queja, no tenemos de manera formal ninguna solicitud de esa finca, pero en caso tal de que se le haya dado la instrucción, probablemente, no sé si fue una consulta que me hizo Juliana de Bomberos, donde se le dijo a ella que obviamente si el predio está en una propiedad privada, es responsabilidad del propietario bajarle la altura, y que para bajarle la altura al árbol no requiere ninguna autorización ni de gestión del riesgo ni de la Secretaría de Ambiente. Si esa persona lo quiere talar completamente, tiene que hacer el proceso ante la Corporación Autónoma Regional. Si el árbol está en riesgo, pues aprovechando que está acá la persona de la CAR, la mecánica que nosotros teníamos desde gestión del riesgo es que esta persona hacía la solicitud formal ante la Secretaría de Gobierno por parte de gestión del riesgo, y en conjunto en la sesión de Consejo de Gestión del Riesgo, en comité, perdón, se decidía si efectivamente después de hacer una visita, el árbol efectivamente estaba o no estaba en riesgo. Se hace la visita con ambiente, bomberos, planeación, infraestructura, todos los que tenemos que ver en gestión del riesgo, y se saca un informe donde se le autoriza a esta persona
realizar el proceso de bajar la altura, pero si es un árbol que necesita de mantenimiento y con eso se pierde el riesgo que esa persona indica que hay, no tiene que pedir autorización para bajar la altura y hacerle mantenimiento de rocería, o sea, algo preventivo. Ahí se cayó un árbol hace un tiempo atrás, y pues no pasó nada, pero ahorita hay otro, y entonces ese es el problema que dicen tanto los vecinos como la gente que sube y baja. De pronto recomendarle a la persona que haga la formalidad en la solicitud a gestión del riesgo a Secretaría de Gobierno para hacer la visita y evidenciar si efectivamente el árbol está o no está en riesgo. ¿Por qué se hace de esta manera? El hecho de autorizar la tala de un árbol requiere de proceso sancionatorio y la CAR no me deja mentir para cualquier funcionario que la autorice. Entonces este proceso es muy delicado porque pues estamos atentando en contra de una vida, porque es un árbol. Entonces por eso es como tan tedioso ese tema y hay que hacer el proceso paso a paso ante la autoridad que debe autorizar. ¿Listo? Muchas gracias, doctora Johanna. Esta pregunta va para el señor Felipe Correa. ¿Cómo vamos a hacer, señor Felipe Correa? Con todo respeto, muy buenas noches. Donde arreglaron una tapa, no se ha arreglado y la gente vive desesperada porque bajan ciclistas, suben carros, bajan carros. Eso es uno de esos que no se ha arreglado esa tapa y entonces… Esa sí, una tapa de alcantarilla, al pie del señor Espinosa. Uy, ese es con don Carlos Javier. Alcantarilla no es alcantarilla, ¿qué tapa es? Sí, es una tapa de alcantarilla. Sí, mi honorable concejal Arturo, pues digamos ya le transferí la mañana, le informaré al ingeniero Felipe, está a cargo de infraestructura. Pero yo ya hago el puente, concejal, es una tapa de un desagüe de aguas lluvias, entonces yo ya hago el puente y le digo al ingeniero Felipe para que proceda él a hacer la reparación de esa tapa. Creo que ya la había solucionado, pero creo que quedó como… se le dio paso demasiado fresca y volvió y se dañó, creo que fue lo que pasó. Pero yo ya le informo al ingeniero Felipe y nos ponemos a trabajar en eso. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Bueno, con el ingeniero Felipe, con la piedra que retiraron de la carretera que se cayó, también la gente está molestando por la piedra. Ya que la quitaban, ojalá la quitaran. Me dijera cuándo la va a quitar, porque ya que los vecinos molestan mucho y necesita que es un peligro. Todos los vecinos han dicho esa piedra, entonces quisiera saber cuándo la quita don Felipe. Eso es una de mis preguntas. Mi segunda pregunta es, Felipito, que de la de San Cayetano hacia Piedra Blanca, no se ha arreglado esa parte, se está deteriorando la carretera y es donde más problemas han tenido los ciclistas y los señores bomberos mantienen recogiendo aporreados ahí, que ellos mismos lo pueden decir, siempre de lo que queda San Cayetano hacia Piedra Blanca, por la incomodidad de las matas, anteriormente se le hacía una limpieza a eso, no se le ha hecho. Hace muchos años, digamos de unos tres o cuatro años, no se le ha hecho nada de limpieza. Con las cunetas, había escuchado a la señora inspectora de que estaba diciendo a los vecinos, pero allá no se hizo ninguna reunión y tengo entendido que nosotros llevamos diciéndole hace varios meses atrás que limpiaran las cunetas, porque la gente siempre dice, mire, no hay quien haga nada, entonces yo sí quisiera saber si las van a limpiar las cunetas, porque el agua, ¿verdad?, corre carretera abajo y se va deteriorando cada día más y más, y con estas lluvias, pues, eso es lo que quiero saber también, ingeniero Felipe. Y otro que le quiero decir también es de la entrada de los señores León. Ahorita están perjudicados por mucha agua, huecos, eso sí, totalmente está destrozada esa entrada. Pasan camiones, muleros, bueno, lo que sea, y los señores se perjudican cuando hay verano, porque hay mucha tierra, mucho polvo, y entran a sus casas y se y mantienen totalmente, ¿verdad? Da pena que ellos, el decir es que uno no los apoya, no los ayuda. Yo sí quisiera saber que por ahí se pudiera arreglar esa entrada de los señores ahí de Luisima Cojurado,
que serán como unos 120 metros y se puede echar una petrolerizada a eso y evitar ese polvo que entra a sus casas y mantienen cada rato lavando las ventanas, las paredes, todo. Entonces yo sí quisiera saber qué me dijera el ingeniero Felipe. Esas son mis tres preguntas, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Puedo dar respuesta de una vez, concejal Henry? Okay. Sí, señor. Sí, ah, bueno. Buenas noches, concejal Arturo. Bueno, entonces le respondo. Bueno, lo de la tapa, nos tocó mandar a fabricar un marco porque pues nosotros la habíamos fundido con su refuerzo, pero pues la verdad, digamos que el alto tráfico que hay hacia la vía Subacho, que es que tenemos hasta volquetas y a veces mulas nos encontramos en la vía, que pues son más de 10 toneladas, bueno, los que conocen, digamos, de transporte pesado, saben cómo es el tema. Entonces nos tocó mandarle a hacer un marco especial, pues, para poderlo fundir nuevamente y, pues, con el mismo refuerzo, pues, asegurarlo. Otra cosa, digamos, que su merced me comentaba algo de unos huecos. Digamos que esto yo lo tenía previsto, era, pues, para mi citación, que seguramente, o mi invitación que me irán a hacer seguramente al consejo, pero, pues, les adelanto algo. Bien sabrán que digamos que en temporada de lluvia pues la maquinaria no puede intervenir vías ni rurales y con dificultad podemos intervenir vías urbanas. ¿Qué hemos hecho así digamos como en los días que de pronto no nos llueve? Pedir asfalto a Socentro como para hacer unos reparcheos y este tema, ¿no? Digamos que ya el clima aparentemente ya va mejorando. Estábamos precisamente en la vía principal de Río Frío, pero pues iremos atendiendo pues obviamente todas las solicitudes. Tengo vías como Buenavista, como El Retiro, como en el Alcaparro tengo unos camellones, Santa Rita, que la misma Lucera, como les decía ahorita, pues con las inundaciones pues se está arrastrando todo el material y llegamos allá y las personas nos dicen, espere, no nos traiga las máquinas, espere que pase un poco esto. Otro tema que su merced decía que de pronto se levanta el polvo en verano y que en invierno se también pues el barro, entonces pues hay que tener en cuenta que pues esta problemática no es solo allá. Si su merced va ahí, se ubica en el sector de los Munevar, que algunos concejales hemos hecho visita con ellos, saben que en verano se levanta mucho polvo. Y ahí es cuando les pedimos a los concejales que nos colaboren, digamos que haciendo su gestión con el mismo IDACO para buscar recursos y poderles hacer placahuellas, pavimentar lo que se requiera. Digamos, por ejemplo, les puedo comentar ahorita, uno de los sectores más afectados en tiempo de verano por la alta polvareda es el sector de los Munevar, en Río Frío Occidental, y ellos ya van a arrancar obra de placahuella porque su Junta de Acción Comunal se organizó con sus concejales de la zona y pudieron gestionar plata pues, para hacer sus obras. Las intervenciones vendrán una vez ya vaya mejorando el clima, Y la realizaremos, concejal, no sé de pronto si se me escapa alguna pregunta. Yo tenía otra pregunta, ingeniero Felipe, es la entrada de los Andes, hermano, eso totalmente se está deteriorando esa calle. Y yo veo que pasan carros pesados y nosotros siempre dijimos en anteriores reuniones que ojalá esos carros los sacaran de Las Vegas, los desviaran por el lado tanto los que vienen para Subachoque como los que van para Tengo. Pero nosotros vemos siempre volquetas, mulas y doble troques, perdón, cargadas y pasando a veces hasta por el centro del pueblo, como pasando por la vía Subachoque. Y ahí hay unos señores que antes me hacía la burla que había el señor Castañeda, que me dio esta pena, dijo, sí, mire, estoy regalando la casita porque mire, aquí no hay quien arregle, está bien, no, yo no tengo la culpa, hermano, porque nosotros lo que hacemos es un control político y no hacemos más. Yo de parte mía, pues yo le dejo esa quietud de que verdad desviaran los carros pesados de ahí por la que sale hacia Tengo, por la parte de atrás de las bombas y la que sale para Subachoque de Las Vegas para arriba, diría yo, para no seguir deteriorando, porque es que está verdad muy fuerte esa vaina ahí. Muchas gracias, ingeniero. Concejales, que no le escuché bien, ¿cuál es el sector? Qué pena, es que no le entendí muy bien. Qué pena, ingeniero. ¿Qué entrada? Qué pena, ingeniero, es que de acuerdo a nuestro reglamento, pues creo que nos estamos desviando
del tema. Del qué tema pena, principal. Qué pena con el concejal Arturo, de pronto vamos ya a tener a infraestructura la otra semana entrante para okay, el tema de las vías. Sí, para no salirnos del tema, concejales, los que van a intervenir, que es la concejal Esperanza, Mauricio y Luis Miguel, centrémonos en el tema, el debate del día hoy, que es gestión del riesgo, por favor, porque es que estamos haciendo control político a cada secretario y pues no es el tema de la citación de hoy, qué pena con ustedes, pero el reglamento es muy claro y avancemos con el tema. Muchas gracias, ingeniero y concejal Arturo. Tiene el uso de la palabra concejal Esperanza. Gracias, señor presidente, cordial saludo a los integrantes del Consejo de Gestión del Riesgo, saludo a los honorables concejales y saludo a las personas que se encuentran en Facebook Live. Hacerles un reconocimiento por esta gran labor que vienen desempeñando frente al fenómeno de la Niña. Todos los integrantes del Consejo sé el arduo trabajo que vienen realizando. En cuanto al decreto, señora inspectora, es una de las sugerencias y peticiones que yo le había realizado en sesiones pasadas, en donde mucha gente no tiene conocimiento del decreto. Qué bueno que se pueda dar a conocer por medio de la emisora, por medio de perifoneo o por medio de un recibo de agua o de luz, en donde le dé a conocer a la comunidad el decreto para que así puedan tener sus quebradas, sus fuentes hídricas limpias, sus vallados y las podas de las cercas vivas. En cuanto a riesgos, es las cuerdas de alta tensión que hay en la vía del pueblo hacia Villa Olga, están totalmente caídas sobre la vía, ese es un riesgo que atenta con la vida humana. Entonces se le había hecho la sugerencia al secretario Felipe para que nos hiciera el favor y pues mandara a recoger o hacer el trabajo que se debe hacer para evitar un accidente. Le había comentado también al ingeniero Felipe qué posibilidades hay, aprovechando que están aquí todos los del Consejo, de unos muros de alta tensión en donde la señora Eva Guana, ya que tiene la vía, presenta un deslizamiento y pues se han ocasionado accidentes allí en la vía, entonces a ver si desde su secretaría nos puede informar qué se puede hacer, qué se puede adelantar para poder ayudar a las personas de este sector. En cuanto a la limpieza de los vallados, señora inspectora, yo le hice llegar a su merced un requerimiento o muy formal que se acercara a la empresa Sunchai, que es la que está haciendo vertimientos al vallado de al frente del señor Don Fausto, como el señor el intendente nos manifestó. Este es un riesgo eminente en donde tenemos estas familias y este vallado colapsa porque constantemente está haciendo vertimientos esta floristería y adicional ahorita con el tema del invierno pues más va a colapsar y ese vallado permanece, que yo le hice a su merced un video, unas fotos, constante, está repleto de maleza, no sé si ya la hayan limpiado, y lleno de basura, de llantas y de todo, que eso le corresponde a la empresa Sunchai. Y debido a esto, quitaron el vallado que venía sobre la vía principal, porque según entiendo el señor desvió el vallado para la vía, en donde el doliente en este momento es el señor Manuel Roballo, que le botaron las aguas lluvias y le colocaron 3 o 4 tubos, en donde en el momento que llueve, aprovechando la presencia de la funcionaria de la CAR, su merced, para si gusta hacemos una caminata, una visita al sector, en donde al señor le botan todas las aguas lluvias y en tiempo de verano, de invierno, pues se le inunda su casa, porque ¿qué hicieron las personas que hicieron, pensaría yo, arbitrariamente metieron los tubos y no le dieron continuidad con la zanja y enterrar los tubos hasta llegar a la quebrada, sino cogieron y lo enterraron hasta mucho menos de la mitad del potrero. Entonces estamos afectando a estas familias, entonces a ver de qué manera se puede solucionar o qué estrategias se pueden dar para solucionar y no afectar a estas familias.
Felicitar a la Secretaría de Medio Ambiente por la limpieza que ha venido haciendo en la quebrada de Sunchai, la que baja de Joyamontosa. Pude hacer la visita con las personas, con los guardabosques, excelente trabajo, porque si su merced le comentaron, había un árbol inmenso que se había caído a la quebrada, y pues eso no estaba dejando fluir el agua y se estaba inundando el sector. Entonces, importante, secretaria, ya que tenemos a nuestros guardabosques, que puedan hacer constantemente la limpieza de las quebradas y revisión, porque se vienen cayendo árboles y estos son los que ocasionan el taponamiento de la fuente hídrica y ocasionar las inundaciones. El ingeniero Felipe nombró que hay 6 instituciones educativas a las cuales se le va a hacer mantenimiento. Me gustaría que me las nombrara. Y para el ingeniero Carlos Javier, la última pregunta ya, presidente. Realicé una visita con el ingeniero desde el colegio, desde el sector Los Bomberos. Hicimos un recorrido para ver por qué se estaba inundando la quebrada que queda en la vía nueva, donde levantamos las tapas de todas las cajas residuales y llegamos hasta donde Fausto, y ahí había un constante vertimiento de agua líquida y agua limpia. Entonces es para saber si el compromiso que él quedó ese día era que iba a seguir mirando hacia arriba a ver de dónde provenía esa agua, ya que era una agua limpia, a ver si logró detectar de dónde están haciendo esos vertimientos. Y también para el ingeniero, la última preguntita, ¿cómo va el proceso de las aguas negras del colegio Diego Gómez de Vena con lo de los pozos sépticos que realizamos la visita junto con la señora inspectora? Gracias, señor presidente, esas son mis preguntas, escucho las respuestas y las posibles soluciones. Mi honorable concejal, en el caso de Sunshine Bucket, yo les hice la solicitud, ellos me mandaron fotografías y un informe sobre la limpieza del vallado. Tendríamos que ir nuevamente el día de mañana, pues, para verificar si esta labor se hizo donde su merced está diciendo, porque pues no tengo bien conocimiento del sitio específico que usted está nombrando, ¿sí? Entonces, el día de mañana estaremos asistiendo a ese sitio. Y con respecto a Eva Guana, que solicita que hacer un muro, es una propiedad privada, nosotros no podemos hacer ese muro allá. O sea, infraestructura, ¿no? Porque es propiedad privada, les toca a ellos. Entonces, esperemos que los demás aporten sus respuestas. Ya. Para complementar la respuesta del tema del camellón por donde vive la señora Eva Guana, pues ella se había venido manifestando pues la necesidad de la construcción de un muro de contención en ese camellón. Se hizo la visita por parte de todos los integrantes del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y se le pidió pues a ellos, a cada uno de los propietarios, pues que nos concedieran pues todos los documentos. Uno, pues que las casas deben contar con todos los requisitos de ley, la licencia, al día, todos los documentos. Y dos, pues que efectivamente ese camellón fuera… debía ser un camellón público para nosotros como Estado poderle invertir los recursos para realizar el muro de contención. La señora ya nos trajo los documentos, verificado los documentos, no es un camellón público, es un camellón privado, no lo han pasado como tal al municipio, se quedaron como en un trámite, entre ellos firmaron como en el 2019 un documento por notaría que ellos se comprometían como a ceder la servidumbre al municipio. Pero de ahí al hecho de realizar la escritura y registrar la escritura nunca sucedió. Entonces, todavía es un camellón que es privado y la responsabilidad de la contención, de la mitigación del riesgo, es responsabilidad de los particulares. Con respecto al decreto 036, junto con infraestructura, hemos socializado en las distintas reuniones de seguridad
este decreto. Igualmente lo difundiremos entonces por la emisora, pues porque por el recibo ustedes tendrían que sacar de un acuerdo, pues para que eso se haga por el recibo, porque pues yo no lo puedo hacer así tan fácil. Entonces, pues estaremos socializándolo. Igualmente todos los años, todos los inspectores de policía, independiente del decreto 036, han difundido distintas oficios solicitando la limpieza. Todos los ciudadanos saben que tienen que limpiar los vallados. Eso no es de ahorita, eso es de años atrás. Todos han repartido oficios, o sea, el que haga caso omiso es causal de imponerles eso, una sanción, una multa, pues por no limpiar los vallados. Entonces, igualmente lo difundiremos. Gracias. Ingeniero Felipe, tiene el uso de la palabra. Sí, bueno, concejal Esperanza, buenas noches. Para darle respuesta a su solicitud o a sus preguntas, pues como ahorita lo decía el concejal Henry, pues nos desviamos un poquito, pero le respondo así muy puntualmente. Las 6 escuelas son Simón Bolívar, San Isidro, Antonio Nariño, La Loma, o bueno, el local, Salitre Bajo y Llano Grande. Esas son las 6 escuelas que se van a intervenir con este convenio. Digamos que en este punto, como bien lo decía en el segundo punto, pues para comentar lo que decía la doctora Lady, el tema de la señora Eva Guana, que es digamos que la solicitud expresa que nos ha hecho esta señora por el tema de este camellón, lo único que hay es una solicitud de, o una intención más bien de cesión, pero más no se ha hecho nunca nada formal. Entonces pues digamos que estamos en ese punto donde jurídicamente están en un limbo pues las personas de este sector. Pero el tema es que todos estos predios, digamos, colindantes de esta vía, muchos de ellos no tienen ni títulos, y entonces ahí es donde se dificulta, digamos, en el tema jurídico poder hacer una cesión al municipio, porque ni siquiera están legalizados los predios, y obviamente las construcciones menos van a tener licencia. Entonces, pues ese ha sido el inconveniente, digamos, con esta zona. Concejal, no sé si de pronto se me queda alguna pregunta. Sobre el tema de las cuerdas de alta tensión que están en riesgo para el lado de Villa Olga. Ah, bueno, este tema sí es de gestión del riesgo. La señora inspectora ha venido haciendo su seguimiento porque, digamos que es el vecino, creo que es el que tiene unos árboles ahí, digamos que muy altos, lo que ha perjudicado pues también que no se haya podido, digamos que realizar esta tala. Y ya se la ha requerido en varias ocasiones. Creo que era lo que comentaba la inspectora hace un momento, concejal. Sí, secretario, pero es que son las cuerdas de alta tensión que están ya caídas sobre la vía. O sea, ahí tienen... Si son de sobre la vía principal, su merced me hace favor y me regala unas foticos y yo hago el reporte sin ningún problema a Codensa, como siempre lo hemos hecho. Perfecto, secretario, yo se las envío. Muy bien, tiene el uso de la palabra el concejal Mauricio Ochoa. Bueno, muy buenas noches para todos. Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, secretarios de la Administración y compañeros del Consejo. No, pues yo como siempre sigo molestando ingeniero Felipe, secretaria Joana. Quiero seguir molestando con el tema de la poda de los árboles de la parte de arriba aquí en Villa Olga, ya que cada día que pasa y con este tiempo que estamos teniendo, pues crece más el riesgo ante estas familias y ante cantidad de niños que hay ahí. Estamos recogiendo unas firmas, pues porque ya no sabemos qué hacer, porque no nos quieren parar bolas. Ustedes hace un año y pasadito ya vinieron aquí a hacer la visita conmigo, se dieron cuenta pues cómo está eso, pero no he tenido pues ayuda de ustedes, secretarios, me disculpa y con el mayor de los respetos que ustedes se merecen, pero sí ya estoy muy preocupado ante esto porque pues hace poco se cayó una rama, menos mal que no fue ya la grandota, sino fue un pedacito, pero si acaso a romper una teja, el niño estaba durmiendo ahí, entonces es preocupante, entonces no sé ustedes cómo me puedan ayudar, qué tengo que hacer, me indiquen o qué podemos hacer aquí con la comunidad. Y les agradezco,
secretarios. Sí, efectivamente, respecto a ese tema, nosotros ya hemos realizado aproximadamente unas 4 visitas y les hemos dado respuesta al administrador, donde le informamos que los árboles que se encuentran dentro del conjunto es responsabilidad de la administración del conjunto realizar la poda de estos árboles. Nosotros les dijimos que si necesitaban la sierra, pues con mucho gusto, pero nosotros no tenemos personal con curso en alturas para poder realizar esta poda. Y conforme le sucede a los finqueros o a las personas de las fincas, es responsabilidad de la administración del lugar realizar los mantenimientos preventivos para que esto no suceda y evitar este tipo de riesgos. Entonces, de pronto hacerle la recomendación que debe la administración analizar dentro de sus posibilidades cómo debe hacer esto, porque lo que suceda dentro del conjunto pues es responsabilidad de la misma administración. Y la inspectora va a decir algo respecto al predio que está aledaño al de Villaola. Claro, claro, ingeniera, yo le entiendo que pues es parte de nosotros, pero es que esto es una vaina de riesgo, ingeniera, y creo que pues ustedes como administración y nosotros como concejales o como unidos, yo creo que podemos ustedes prestar la ayuda y pues nosotros también, porque pues así como usted se dará cuenta, este conjunto es de personas de estratos bajos que no tenemos pues cómo contratar a una persona o varias personas para poder pues tumbar estos árboles. Por eso pues le hago el llamado a usted, pues a toda la alcaldía, en cómo podemos trabajar mancomunados y poder realizar pues esta poda. Sí, señor, por eso aprovecho la sesión y que quede aquí en la sesión del consejo. Nosotros tenemos una sierra la cual se les puede facilitar, pero pues el conjunto tendría que poner la mano o el talento humano para que haga la actividad. Bueno, primero que todo, tienen que hablar con todas las personas que viven en el conjunto, porque el señor administrador de la finca aledaña fue a podar. Y los vecinos llamaron a la policía no estaba enterada y detuvieron al señor por estar podando los árboles. Se le solicitó al señor entonces que cuando fuera a podar nos avisara, pero antes de eso él tiene que solicitar a la CAR el permiso para la poda porque son árboles muy altos. Igualmente con el arquitecto también de San Jorge, pues de una vez aclaro este tema también. A él se le marcaron los árboles que deben podar y ya se le envió un oficio para eso. Entonces, sí, sí, señora inspectora, yo le entiendo todo lo que usted me dice, pero vuelvo y le digo, o sea, yo estoy recogiendo las firmas del dueño de la finca, del administrador, de toda la gente aquí del conjunto, pues para llevárselo a ustedes a ver cómo me pueden, pues ya que la ingeniera me dice que pues que hay que entre todos, pues claro, con mucho gusto eso le haré saber a la comunidad. Pero nosotros tenemos la carta de que todos queremos que tumben esos árboles pues por el riesgo que estamos teniendo acá. Sí, sí. Pero entonces sí, que todos estén de acuerdo y no cuando se esté haciendo, llamen a la policía y detengan al señor como lo hicieron la vez pasada. Entonces eso se está llevando a cabo, ese proceso. Igual espero su carta pues también para anexarla ahí al expediente que está llevando. Listo, señora inspectora, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Listo, concejal, con gusto. Tiene el uso de la palabra concejal Luis Miguel. Muchas gracias, señor presidente. No sé si ahí me escuchan bien. Sí, señor, perfecto. Ah, bueno, con un respetuoso saludo para usted, los demás compañeros, a todos los asistentes a esta sesión y, por supuesto, a la comunidad que nos acompaña a través de las redes sociales. Digamos que un espacio bastante importante el día de hoy, teniendo en cuenta, digamos, que el fenómeno de la Niña que estamos atravesando en el municipio y en toda la Sabana Centro y Bogotá. Son, digamos, que varios los retos y aspectos que debemos evaluar en las próximas semanas, pero quiero empezar, digamos, que diciendo que es de mi agrado saber que existe una gran relación y una buena comunicación entre todos los miembros que conforman este Consejo de Gestión del Riesgo. Sabemos de la buena gestión de la Defensa Civil y, por supuesto, de los bomberos, pero digamos que yo no conocía de la buena comunicación que existía entre los demás miembros, como el gerente de Encertavio, como el secretario de Infraestructura,
la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Gobierno. Eso es muy importante para atender cada una de las situaciones que requieren su atención con eficiencia, con eficacia y a tiempo, ¿no? Hay un tema fundamental que quiero que lo tengan en cuenta y que no se ha tocado el día de hoy, o no lo he escuchado, si lo mencionaron me disculpan, y es lo que se viene de cara a este fin de semana en la celebración del Encuentro Nacional del Torbellino y las Danzas Tradicionales. Yo creo que ahí hay un, digamos que un aspecto enorme de gestión del riesgo que contempla varias cosas, ¿no? Primero el COVID, seguramente la aglomeración de personas que se va a presentar, el trago, por supuesto, las lluvias, y que seguramente van a, digamos que, representar una fuerte labor por parte de cada uno de ustedes. La única pregunta que yo tengo, digamos que para no tocar ya los temas que tocaron los compañeros, es qué han pensado ustedes de cara a lo que se va a presentar este fin de semana, cómo se han organizado y si, digamos que ya tienen un plan estructurado para atender cualquier tipo de emergencia, ¿no? Porque seguramente puede que llueva y los requieran también en múltiples zonas mientras se está realizando la celebración de este evento tan importante para el municipio. Eso era todo, presidente y compañeros, en todo a las respuestas. Muchas gracias. Concejal, muy buenas noches a todos los presentes. Quien le habla, Cabo Navarrete, Cuerpo de Bomberos de Tabio. Efectivamente, se hace reunión de Comité de Gestión de Riesgo, donde se implementa un plan de contingencia, como es de costumbre todos los años, para atender y prever todos los incidentes que se pueden presentar durante dicho evento, ¿cierto? Se tienen algunas estrategias montadas para atender este evento y que en lo posible se evite todo incidente o accidente que se pueda presentar dentro de la actividad. ¿Alguna pregunta más al respecto? Concejal Luis Miguel. No, pues perfecto, perfecto, pues. Si pudieran de pronto profundizar un poco más qué aspectos han contemplado, sobre todo el tema COVID y toda esta aglomeración, pues sería mejor, ¿no? Sí, digamos que el asunto del COVID no viene dentro de mi competencia legal, pero sí le podría comentar que el ideal es que se hagan campañas de autoprotección, que las personas mantengan las normas establecidas por el gobierno nacional, ¿cierto? Se está hablando de la reactivación económica y en este proceso pues obviamente está contemplado que dichos eventos de afluencia masiva como es el Festival del Torbellino pues se reactiva implementando el uso de pues el tapabocas, lavado de manos y los protocolos que tenemos activos durante o mediante la norma nacional. Digamos que no específicamente o alguna restricción más allá de la dictada por el gobierno nacional no se puede o no se ha hecho. Ok. Y otra pregunta, bueno, dos preguntas más con la venida del presidente. ¿Han hecho algún tipo de acercamiento o de comunicado para que el hospital de Tabio también se prepare para este fin de semana donde vamos a tener una afluencia de personas, digamos que no hemos recibido, digamos, durante mucho tiempo, que requiere una preparación como tal, incluso ellos estar alertas y tener todo el equipo de personal y de tecnológico e infraestructura que necesite o que se requiera? Y al igual quisiera saber si han hecho algún tipo de seguimiento o algún tipo de comunicado para los establecimientos como hoteles o residencias para este fin de semana, donde seguramente vamos a tener muchas personas, y eso esperamos, pero que tengan, digamos que unos protocolos de bioseguridad bien estructurados, bien preparados, y pues digamos que sepamos que se van a cumplir ciertos lineamientos que garanticen la seguridad de todos al interior del municipio en esos establecimientos.
Efectivamente, señor concejal, desde la Secretaría de Gobierno se envió un oficio dirigido a la gerente del hospital, uno para que se declarara alerta amarilla, pues por el evento tan importante que vamos a tener estos días, lo que es viernes, a domingo y lunes, y dos, para tener también de manera permanente la ambulancia en el sitio por si llegase a presentar cualquier emergencia. Esto hace parte de nuestro plan de contingencia municipal para este evento. De igual manera, pues la gerente del hospital hace parte también, es una integrante más de nuestro Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, quienes han participado también en las distintas reuniones y están al tanto también pues de la magnitud y la importancia que tendremos del evento este fin de semana. Y respecto al tema de hospedaje, pues como bien es sabido, este tipo de actividad económica para dar apertura tenía que presentar unos protocolos de bioseguridad para poder ejercer su actividad. Efectivamente, todos cumplen con su documentación y protocolos de bioseguridad, los cuales desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, que son los que reglamentan pues el comercio como tal acá en el municipio, pues ya les está dando a conocer pues todas las medidas que deben tener para este fin de semana. Bueno, muchas gracias. Digamos que un llamado ahí para realizar las visitas, digamos que los protocolos se autorizaron hace mucho tiempo, pero es importante que realicemos las visitas de seguimiento a ese cumplimiento de esos protocolos. También quisiera pues dejar un mensaje que para que se organicen y digamos que propendamos para que las delegaciones asistentes al torbellino y que van a participar pues en esa tarima con sus diferentes, digamos que, presentaciones, tengan condiciones óptimas y dignas, ¿no? Eso también representa un riesgo para ellos y para todos nosotros, entonces que les proveamos unas condiciones, digamos, de alta calidad que garanticen su bienestar y el de todos nosotros. Y para finalizar, quiero también agradecer por todo el trabajo que ustedes hacen y han hecho durante toda la pandemia en esa gestión del riesgo que se ha convertido en algo tan importante para todos. Eso era todo, presidente. Muchas gracias. Muy bien, concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Rolando. Gracias, presidente. Saludar de forma atenta a las personas que nos acompañan en la sesión de hoy. Con lo que quisiera empezar mi intervención es reconocer un poco la labor del Cuerpo de Bomberos, de la Defensa Civil, que siempre están atentos a la disposición y a la atención rápida de las situaciones que tiene el municipio. Saludar al Consejo Municipal de Riesgo de Desastres, en el sentido de que nuestro municipio vive hoy una situación compleja, tal vez no solo nuestro municipio, sino diferentes zonas en cuanto al fenómeno natural que nos atañe. Hemos visto unas fuertes lluvias y unos desbordamientos en ciertos sectores y por el mal manejo, el inadecuado manejo de la distribución de aguas en algunos sectores. ¿Qué quiero hacer referencia? Ya lo había mencionado ahorita el secretario de Infraestructura, en algunos de los sectores, por ejemplo, en el sector de La Lucera tuvimos una emergencia importante, y si bien es cierto que la función de ese Consejo de Gestión del Riesgo es prevenir de manera oportuna esa atención de desastres, me gustaría preguntarle a la Secretaría de Gobierno, digamos, en el sentido, tenemos cuatro metas consagradas en nuestro plan de desarrollo. La primera es la 58 y es desarrollar ese programa anual de control y reducción del riesgo y los desastres para contribuir a ese conocimiento del municipio. Y otra también que está a cargo de la Secretaría de Gobierno es actualizar el plan de contingencia municipal para la gestión del riesgo. En ese sentido, los bomberos hoy, creo que nos informan hoy de forma muy atenta y detallada la situación que tienen múltiples sectores del municipio. Y si bien es cierto, creería que en este plan, no conozco el avance de este plan, me gustaría saber si ya se está implementando, si ya se ha dado esa actualización del plan y cómo este diagnóstico que hoy se presenta y que deja en evidencia la situación natural que tiene el municipio, tal vez sea articulado con nuestro nuevo ordenamiento territorial en el capítulo de gestión del riesgo. Me gustaría preguntar si esas situaciones que se contemplan hoy por parte de bomberos, por parte de la situación que vive hoy el municipio,
se está contemplando, se está analizando de forma detallada en el capítulo de gestión de riesgo de nuestro ordenamiento territorial. Esas son tres nociones que me gustaría mencionar en este momento. Una cuarta y también importante, y es que muchas veces a la hora tal vez hacer un acuerdo, un decreto, abajo tiene esa frasecita que dice publíquese y cúmplase. Siempre he pensado que hace falta otra frase que dice como enséñese, hágase pedagogía. Eso quiero hacer referencia al decreto que tenemos hoy con los vallados del municipio. Si bien es cierto, la administración comenta que ha tenido algunas estrategias con sus buenos oficios en las reuniones de los consejos de seguridad, yo me uno al llamado a que hay que hacer una publicidad más efectiva en cuanto a las responsabilidades de los ciudadanos en sus predios y al manejo de aguas. Lo mencionaba hoy la concejal Paola, meternos un poco en la información a través de la emisora comunitaria del municipio, meter esta publicidad o esta información a través de las redes sociales del municipio y, por qué no, unirnos a una campaña publicitaria y pedagógica en sectores críticos. ¿Qué sectores críticos considero yo muy importantes? En la vereda Río Frío tenemos unos afluentes de agua importantes, en la Lucera, arriba en el agua que baja por el Camellón de Polo, por los sectores de los Luque, donde también tenemos varias quebradas. Creo que debemos realizar una estrategia que venga acompañada de esta actualización del plan de contingencia municipal para la gestión del riesgo en programar unas visitas preventivas, no correctivas ahorita en nuestra temporada invernal, porque ahorita lo que estamos haciendo es controlando un poco la situación de desastre que tenemos o la situación de contingencia. ¿Cómo agendamos unas visitas a esos sectores puntuales para hacer esos mantenimientos? Hace poco también estábamos en el sector de El Bote, donde se veía también que a través del mal manejo de esa conducción de aguas hacia el río teníamos diferentes emergencias. Eso sumado a la irresponsabilidad de algunos propietarios que deciden o optan por botar sus residuos, sus aguas residuales a las aguas que conducen al río Frío o a nuestras fuentes hídricas. Creo que esas son las labores importantes, revisar el tema de la actualización de ese programa de gestión del riesgo, ese programa anual de reducción de posibles desastres, donde podamos incorporar toda esta información valiosa que hoy nos da el cuerpo de bomberos, ver una estrategia publicitaria para ese decreto de los vallados que tenemos hoy en el municipio y realizar una acción preventiva en estos sectores que ya dejamos hoy, que es evidencia, no es nuevo, que cada vez que llueve estos sectores tienen una condición de riesgo especial en el sentido de poder prevenir en futuras ocasiones estas contingencias. Esas son parte de mis preguntas y solicitudes en esta intervención. Una vez más, reconocer la labor de la gestión del riesgo, quien de manera muy atenta ha atendido esta situación que vive hoy tal vez estos municipios. Muchas gracias. Respecto pues al tema de la meta del plan de desarrollo en el tema de la prevención, pues eso es lo que hacemos también por intermedio de los contratos que tenemos con bomberos y defensa civil, que es lo que se ha venido desarrollando, ese programa de reducción del riesgo, capacitación que han hecho también a funcionarios como lo establece ahí y a la comunidad en general. Eso lo ha venido manejando el cuerpo de bomberos y la defensa civil, que han capacitado también a nuestros brigadistas acá de la administración municipal y a diferentes, pues digamos, también comunidades en los diferentes sectores. Ya para el tema de la actualización del plan de contingencia, pues hemos tenido la falencia es en el tema presupuestal. Una actualización de un plan de contingencia puede costar alrededor de 300 millones. Tenemos digamos otras series de cotizaciones, digamos que hay que hacer unos estudios bien directos en todas estas zonas precisamente afectadas que ha venido pues dando en estadísticas pues bomberos y defensa civil y analizar pues digamos tanto la comunidad como el sector como tal en los diferentes estudios para realizar esa actualización del plan de contingencia. Pues digamos que nuestro factor ha sido el tema presupuestal.
un plan de contingencia, una actualización la más económica y mejor dicho por colaborar al municipio, nos presentaron una ahorita de 45 millones y en el presupuesto solo tenemos 25 millones, por lo cual no hemos podido pues realizar ese tipo de contratación. Ya en el tema de prevención, como lo decía por el decreto de la limpieza de vallados, pues efectivamente sí se ha hecho ese trabajo pedagógico, porque es que se están llevando los oficios casa a casa. O sea, ¿qué más manera de prevención que se está yendo puerta a puerta, finca, hogares, en los diferentes sectores que se están viendo más vulnerados por estas afectaciones, para que ellos limpien y hagan uso también de estos vallados de la mejor manera, como una de las obligaciones que tenemos todos de acuerdo a la ley 1523, que todos somos responsables de la gestión de riesgo? Eso se ha venido de manera pedagógica y, como ya lo habíamos comentado, de manera de prevención también. Para eso ha estado Defensa Civil, bomberos en la emisora, en las comunidades, en todos los sectores también, haciendo la prevención por la temporada de lluvias. Entonces, esa etapa preventiva sí se está desarrollando y de la mejor manera, porque se está haciendo presencial, llevándole, notificando persona por persona: oiga, por favor, cumpla con el decreto, porque si no cumple va a acarrear con las sanciones pertinentes. Muchas gracias, secretaria. Sí, considero que esa labor se está adelantando, pero sí en esa estrategia publicitaria aumentar o anuar esos esfuerzos, en el sentido de que aún existe un importante desconocimiento de ese decreto. Si bien es cierto, hay unos acercamientos, hay que trabajar un poco en ese tema publicitario y en ese plan de contingencia, pues siempre es un costo muy elevado. Considero importante pues que estas situaciones vayan en armonía, ojalá tengan esa comunicación ahora con Secretaría de Planeación en esa gestión del riesgo en nuestro ordenamiento territorial, que pueda definir esas zonas de manera clara y podamos tener una reacción inmediata, una reacción rápida y apoyo por parte de la administración a estos cuerpos de operación. Esa es mi intervención, presidente, muchas gracias. Muy bien, concejal, y para terminar el debate vamos a darle el uso de la palabra al concejal Gustavo Garzón. Hola, muy buenas noches para todos, muchísimas gracias, señor presidente. Extender el saludo a las personas que nos acompañan allá en el Consejo Municipal y también a las personas del Consejo de Gestión del Riesgo. No sé si se me escucha ahí correctamente, presidente. Sí, señor, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer colación a un tema importante que creo que lo acaba de mencionar, lo iba a mencionar también yo, el concejal Rolando González Eligio. Hay un tema importantísimo, que es el tema de la vinculación de este Consejo de Gestión del Riesgo con la normativa vigente. En este caso, la ley 1523, y si estoy mal, les pido por favor me corrijan, respecto a los planes de partida que desde el año 2012, según lo que pude indagar, se empezó a fortalecer en esos procesos articulados entre los diferentes sistemas, los procesos de reconocimiento y el levantamiento de las evaluaciones del riesgo, en donde los diferentes municipios desde el año 2013 tenían que haber empezado a revisar esos posibles riesgos para hacer un mapa de amenazas y sobre todo también un levantamiento espacial, lo menciona la norma. A lo cual a mí me gustaría aprovechar la sesión para que se nos diga cómo está este levantamiento de información a la fecha en el municipio. ¿Por qué? Y en esto sí quiero ser muy enfático. Quiero aclarar y decir que la tarea que han venido haciendo los bomberos del municipio, Defensa Civil, en articulación con las demás entidades del municipio, ha sido una labor ardua y que realmente todos reconocemos. Sin embargo, creería yo que estas herramientas que brinda la ley y que también se colocaban ahí como puntos a cumplir por parte de la gestión de riesgo en cada municipio, deben revisarse en su estado. Esto para evitar futuras, Dios no lo quiera, tragedias o eventualidades ante procesos de reconocimiento de amenazas, de derrumbe, de inundación, entre otras tantas, ante el aumento de estos fenómenos que en la actualidad estamos viviendo. Me parece importante que, si bien estos estudios puedan valer unos recursos importantes, se pueda buscar gestión en los diferentes entes del departamento o en la gestión del riesgo a nivel de la nación, para que este estudio se levante.
¿Por qué? Porque la norma lo expresa. Está desde abril del 2012 y se tenía que empezar a levantar esta información, a lo cual, pues por eso hago la pregunta de cómo está este levantamiento de información en el municipio y su importancia en términos de gestión, porque estos temas realmente son de importancia en la prevención. Para finalizar, quisiera también unirme al tema que mencionaba el concejal Luis Miguel Guaje. Vamos a tener una afluencia importante de personas y también, lastimosamente, estamos en pleno proceso de fenómeno de lluvias y se me parecería muy importante que pues estén concentrados realmente en poder controlar esas posibles inundaciones o demás cosas que se presenten, a lo cual pues es importante que desde gestión del riesgo se tenga en cuenta el personal indicado para no descuidar una cosa u la otra. Decir también que estoy muy agradecido, y esto lo hago de manera pública, con la actividad y con las actividades que han venido desarrollando los bomberos, defensa civil y gestión de riesgo en general. Los hemos visto muy comprometidos, corriendo las calles de arriba para abajo en esta temporada invernal, y realmente a nombre propio quiero extender ese agradecimiento por haber estado y estar tan pendiente, y acá estamos también prestos para colaborar en lo que sea necesario ante estos procesos que se avecinan. En esas tres cosas, una pregunta, dos observaciones, señor presidente y demás compañeros, y acá muy atento a la respuesta, sobre todo de ese plan y levantamiento de información que hay actualmente en el municipio. Muchísimas gracias. No, pues efectivamente el municipio cuenta con un plan de contingencia. Efectivamente hay un mapeo de diferentes sectores. Tenemos plan de contingencia, pues el general, y tenemos unos planes de contingencia por inundaciones y por incendios. Entonces, pues no ha variado mucho, pero sí es importante y requerimos pues de la actualización con el fin de pronto de identificar nuevos sectores que puedan ser vulnerables a algún tipo de afectación en riesgos. Eso es lo importante. También pues hemos hecho la gestión. Yo directamente he hablado con la directora de gestión del riesgo del departamento, quien me ha manifestado que ellos no generan recursos para esa actividad. Ellos lo que pueden hacer es, de pronto nos prestan un profesional para verificar el documento, para darnos directrices, pero ellos no dan presupuesto para ese tema, porque eso es responsabilidad de cada municipio, y comenzando que el departamento también es uno de los que debe actualizar su plan de gestión del riesgo departamental. Y pues ya previsto al tema del torbellino, como lo dijimos, ya hay un plan de contingencia totalmente establecido, con todos los temas de evacuaciones, con todo el personal tanto de fuerza pública como de organismos de socorro que nos van a acompañar, no solo para apoyar el evento, sino también por la temporada de lluvias, para atender cualquier situación que se presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, no habiendo más concejales escritos, damos por terminado el debate de hoy. Agradecerles a todos ustedes, al cuerpo de bomberos en cabeza de nuestro cabo Juan Navarrete, nuestro representante de la Defensa Civil. También agradecerles a ustedes, han sido una herramienta fundamental para nuestro municipio y para todo el equipo de gestión del riesgo. Agradecerles por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a continuar con la sesión. Si nos quieren acompañar, bienvenidos, y si no, pues les deseamos una feliz noche. Gracias por quedarse hasta tarde. Nuestra inspectora de policía también, un gran labor que le toca desempeñar en todas las áreas. Creo que la hemos tenido casi en todas las sesiones. Entonces, su trabajo ha sido, y la ingeniera Joana también. Muchas de las tres han estado aquí con un trabajo muy arduo, pero bueno, les felicito por su buen ejercicio y buena labor. Siguiente punto, señorita secretaria. Resolución número 032 de noviembre 9 de 2021, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. El presidente del Honorable Consejo Municipal de Tabio, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, y en especial las que le confiere la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 98 y el artículo 37 del Acuerdo Municipal 014 de 2020, y considerando que el día 8 de noviembre de 2021 el señor alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo
radicó el proyecto de acuerdo número 013 de 2021, por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde y el personero municipal de Tayo, Cundinamarca, para la vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones, que en virtud de lo previsto en el artículo 98 del Reglamento Interno del Consejo Municipal, corresponde a la presidencia de la corporación tanto la designación de lo de los ponentes para primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo, como certificar la unidad de materia de los textos sometidos a consideración, que el artículo 98 del citado acuerdo 014-2020 expresa que la designación de ponentes es facultad de la presidencia de la corporación, quien dispondrá como máximo de 5 días hábiles posteriores a la radicación del proyecto de acuerdo para designar ponente o ponentes de los diferentes proyectos de acuerdo. En atención al contenido del artículo 34, numeral 6, se considera que se le puede dar viabilidad al trámite del proyecto de acuerdo objeto de radicación por considerar que de manera inicial se da en principio de unidad de materia, situación que de manera posterior deberá ser analizada por el coordinador de la ponencia y sus respectivos ponentes. En mérito de lo anteriormente expuesto, resuelve. Artículo primero, dar trámite al proyecto de acuerdo número 013 presentado a consideración del Consejo Municipal por el señor alcalde. Artículo segundo, nómbrese como ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo 013-2021 a la honorable concejal Jenny Paola Rojas Pérez, que hace parte de la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Artículo tercero, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será notificada en la sesión celebrada en la fecha. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Henry García Correa, presidente del Consejo Municipal. Concejal Paola, ¿tiene algo que decir al respecto de la resolución? No, señor, acepto la darle trámite a este proyecto de acuerdo y realizar la ponencia. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal. Siguiente punto. Proposiciones, asuntos varios. No hay proposiciones radicadas para el día de hoy. En varios, concejales. Concejal Rolando. Gracias, presidente. Para el estudio del proyecto de presupuesto como coordinador ponente, que haría en ingresos el concejal Henry, en gastos el concejal Pacho, en inversión el concejal Rolando y Pacho, y en deuda pública la concejal Paola, y en el articulado el concejal que nos acompaña, Luis Miguel, para la presentación de las ponencias, muy atentos a la coordinación de la ponencia del proyecto de acuerdo de presupuesto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Rolando, por la información. Concejales, en varios, pues, como presidente, muy preocupado la ausencia de algunos compañeros, casi completando nosotros el coro. Yo creo que es una falta de responsabilidad de los compañeros del consejo no terminar un debate, casi que nos toca aplazar la sesión, pues falta de compromiso de los demás compañeros. Entonces, pues, no viendo más en varios, agotado el orden del día, siendo las 8:28 p.m. se da por terminada la sesión programada para el día de hoy, quedando citados para el día de mañana a las 6 con tema de presupuesto. Muchas gracias, feliz noche para todos.